arroba el ejército de LAM, como todos los días. Ahí pueden escribirnos, insultarnos, amenazarnos. Todo ahí de corrido en arroba el ejército de LAM. Qué bolón que armaron. Dos días, tres días. Bueno, se pelea con todo el mundo. Hasta esposado se pelea con la vos con Milet. Que lo, ¿por qué la odian a Milet? Yo no la odio a Milet. Acá con lo dice situaciones. Tinelli, Tinelli lo bueno, dice. Tinelli inventa. Me gusta Tinelli dice que vos y las hijas... Bueno... Igual nos, que nos usa de excusa. Qué fuerte declaración, porque de Yanina yo sé que no la odias. Gracias. No le importa que a nadie. Diga que a las hijas la odian es fuerte. Pisó el palito. ¿No? Pisó el palito. Claro. No, fue aparte, fuerte la declaración. ¿Cómo puedes tener para odiarla, no? O sea, Yanina no quiere que yo esté con Milet, amor. Mentira. Bueno, vos no querés que esté con Milet. Sí. Bueno, eso quiere decir que te aprecia. Claro, quiere decir que soy importante en su vida. Claro. Gracias, Marchu. Capaz que tiene alguna cuenta sexual pendiente con vos. ¡Ah, bueno! ¡No, no, no! Yo te digo, cuando tengo a mis hijas y Yanina, poneme como parte de la herencia. Pero, tu hija. Claro. No, la herencia no se toca. Una hora estuvieron ayer con Milet. Nos garpaba. Te pasaron las películas. Nos garpaba. Te quejaste que te bajan temas. Y sí, amor, yo te entiendo. Entiendo tus caras de culo. Bienvenida. No, no, es que a las 7:05 empecé... Sos conductora, todos. Empezó el voto. A las 7:05 empecé a... El primer mensaje dije, no lo abro, que se te cague. Llama y ¿qué te dice? Esto no lo hagas, esto no lo digas, está el invitado, bajalo. No, le dije a uno. A uno le dije, ¿querés venirte vos? Se ríe Marixa, se ríe Marixa. Sí. Amor, mal, me enloquecieron. Bueno, pero pará. Hay algunos que te dijeron no digas tal cosa, pero vos lo dijiste igual. Sí. Bueno. Algunos. Somos incorregibles. Algunos, dice Marcela. ¿Sabe? Yo diría uno. Pará. No, dos, creo le que. Le doy las quejas todas al conductor y me dice, hace el programa y que se caguen todos. Fue la respuesta de él. Está muy bien. Está muy bien. Estamos al aire, ¿no? Pará, sí. Es nuestro sello. Si no, termina siendo un programa de chupamedia. Claro. La gente pasa. Nosotros seguimos. Nosotros por ahora, por ahora. Me encantó esa frase. Por ahora. Tinelli. Sí. No sé cómo terminó hablando con Marina Calabró. Porque dos falsos. Se odian. Dos falsos, se odian. Completamente. Marina lo odia literalmente. Ella lo detesta y ella lo confesó sí. Públicamente. Hoy entró haciéndose la cancherita al pase. Ay, estoy hablando con mi amigo Marce. ¿Desde cuándo? Porque ella quería chequear una data que no puedo dar al aire. Después te la digo. No, pará. Era otra data. Él tampoco la quiere mucho, ¿eh? No, la odia. ¿No la quiere? No. Y si le da todos los días. Le pega como bien. Pero miren lo que dijo de Yanina Marcelo Tinetti. Amor. Viste que se hace el boludo. Anoche yo le hablaba y le preguntaba por Milet. Ja, 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 ja. Contesta, mierda. ¿Y no me contesta? Ja, 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 ja. Nos vamos a ver ahora en Buenos Aires. Tenemos una charla pendiente. ¿Una charla pendiente? Decime algo más, pelotudo. Bueno, pero una charla pendiente es crisis. Pues si no, para mí no hay crisis. Para mí se terminó todo y por ahí tienen la... Para, yo te voy a decir lo que me dijo a mí. La ilusión de revincularse. Casi sin que le pregunte, porque mi temática era otra sí, y ya sabes cuál es. Las temáticas de ella están en otro lado. En otro lado, las mías están en otro lado. Me dice, sigo de novio. Lo que pasa es que Yanni no quiere. Yanina no quiere a Milet. ¡Ay, mentira! Me la recontra... Palabras de Marcelo no, Tinelli. No, eso es mentira. Me la recontra bocha. Lo mío no es nada fácil. Entre mis hijas y Yanni me la pican. Ah, y no yo, sabía que era tu hija, pedorro. Yo no elijo a ninguno de los novios de mis hijas. No corto ni pincho. Acá estamos comiendo con Cande, Coti, Mica y el Tiri. Mirá cómo me mete a mí, Coti lo eligió Cande y yo amo lo que ella elija. A mí me tienen rodeada la manzana. Ay, qué fácil es sacarse toda la culpa de encima, mentiroso. La culpa es tuya, mentiroso, según Marce. Mentiroso. Según mi best friend forever, eso, Marce. Eso le debe decir a ella, porque ahora entiendo, ella está odiada conmigo. No dije más. Estaban separados. No sé por qué se enoja tanto. Y que para mí eso no iba por buen cauce. Ella tenía 32, casi la edad de las hijas de ella. Las hijas de ella nunca la quisieron. Pero es como cuando vos decís, no estoy contando nada que no ocurra. Claro. Estoy describiendo una realidad. Sí. No puedo creer, uno, que hablen de Marcelo y Marina con lo que no, se no, 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 es tremendo. Después seguí leyendo, le mandamos audio. Dos... Que Marcelo pisó el palito y terminó reconociendo sí. Que las hijas sí, no se fuman fuertísimo. A Milet. Pero para contar eso. No es parte de la familia, es una amiga, punto. Es fuerte, contar. No, pero igual, qué lugar que me da. Lo que pasa es que Yanina no se la fuma. Ponele que no me la fume. Y yo. No, pero para. Pero bueno, pero no cortás ni pinchás. No, para tirarte el chiste a vos, mete a Mica y a Cander. Claro. Es fuerte contar eso. Que las tenía al lado, además. Claro. O sea, es como no le va que a gustar no a Marcelo la leída del mensajito de Marina. Yo tengo la que lo traicionó. Ese. Como Aventura Morena. No le gusta que le lean los mensajes.
al aire. Y bueno, si le manda a Marina, que la odia, que qué va a hacer Marina. No, 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 si a mí Marcelo me manda ese mensaje, yo claro, lo leo. Que lo lees. Sí, yo Marcelo, claro. Susana, cualquiera. No, sí, claro. Está diciendo algo grosso y sí. Sabe que está al aire. A mí me ha dicho cosas grosas que no leí. Sí. Bueno, acá Papelito mal. Me tiró una frase que fue tremenda. Papelito no está bien. Cosa Papelito? Privada de ellos, me dice, pues yo le pregunté. ¿Papelito, ¿sabes? Representante sí. De Milet? Me preguntó, ¿sabes? Le pregunté, ¿sabes algo? Me escribió, me mandó algunas cosas, la repercusión que hubo allá en Perú. Y yo le pregunté, le digo, ¿sabes algo? Me dice, cosa privada de ellos. Con Marcelo hablo a diario casi. Mentira. Y después me pone abajo. Abajo me pone, para escuchar. Veremos qué dicen en estos días. Ah, ¿tienen algo? ¿Viene el comunicado? Ajá. Me la seca peor. ¿Pero qué piensa? ¿Que no se puede dormir si no se sabe qué pasa con esa relación? Está, o sea, sí, todos dormimos perfecto. Terminó aceptando un futuro reencuentro en Buenos Aires y una charla. Pero para vos están separados. Absolutamente. O sea, se juntan en Buenos Aires para charlar y decir que... Por ahí ella te lleva a las bombachas que le quedan en la casa o por ahí, no sé, bueno, se fogosa y terminan siguiendo. ¿Y ella qué viajó a Perú? Ella va a presentar una película, sí, sí. O sea, que se quedó un montón de tiempo. Porque ella va a la van premier. ¿Cuánto dura? Pidió, nada. Pidió $2,000. Señor de los Anillos. Pidió $2,000 por ir a la... Claro, dijo Nazarena. Hoy pidió $2,000 por ir a la alfombra roja de su propia película. Nazarena dijo que está bien. Hoy en la radio todos dijeron pidió, que estaba mal. Yo te cobro para todo. Pero vos cobrás para ir a tu obra de teatro, pero ¿no? Pará, si acá puedo, hay algo... Sí. No, no, pero pará, Angelito. No, no está acá bien. Había algo que es una película te vieja. Te hubiese cobrado. Después voy a contar lo que me pareció la obra de Nazarena. Es una película que hizo en el 2022. Claro. Y debido al éxito y a la fama adquirida en la Argentina, claro, se la reestrenaron en una plataforma. Entonces, ahí Vampiras. Se entiende otra que hay que Laurita Fernández en el teatro, ¿eh? Gran valor. Yo no, creo que puede ser como una presencia. Yo creo que pidió dinero porque estaría en la Argentina y dijo, mi amor, si querés que vaya a estreno de mi película reestrenada hace 10 años, pagame $2,000. Para vos te da, yo no, te para voy. Si vos papelito. Estás en Buenos Aires, te fue bien. Ayer todas las chicas quedaron y que venir acá por ahí. No te da tarasca, te da prestigio. La película Vampiras me chupa un huevo. Digo, es el primer cumpleaños de su novio. Sí. De su nuevo novio. No, y ella declaró ¿no la semana pasada, antes que él viaje a Madrid. O ella él no declaró, viaja con ella para no está el pasano. Si el primer cumpleaños no lo pasan juntos, ya está. En una nota, ella dijo que el 1 de abril llegaba a Buenos Aires porque le tenía una sorpresa a Marcelo. La sorpresa y él fue se él en fue a Madrid. Madrid. Bueno, cuando Marcelo me cuenta que va a viajar por el tema de los Finelli para hacer el cumpleaños. ¿A mí me dijo que volvía a su cumpleaños acá? Sí, no, Marcelo. No, pero fue algo que programaron finalmente cuando termina de hacerlo. Fue algo medio sorpresivo para los Finelli. No sé, eso no, pero no, porque no las hijas la detestan. Pero no estaba, no estaba. ¿Qué va a ser? Las hijas la detestan y estuvo en el reality pero casi no de protagonista. No, igual, pero era medio detestado. Obligado. Es una excusa. Hay una parte del reality, sí, me contaron, que hay una fuerte discusión. ¿Cuál, de los Tinelli o del...? Entre Milet y una de las hijas. Ah, y horrible. Y una, no, y una, yo sé una con Mimi. ¿Por qué no se van? Con Mimi se mataron en el reality. ¿Por qué no se van? Que no lo corten. ¿Por qué no sí. se la fuman a Milet las no, chicas? No, a ver, no hay una cosa que ella hizo algo. ¿La extraña a, las chicas... ¿la a Guillermina ya? ¿O? No, no. A las chicas les pareció tipo... joven, raro, todo tan rápido, jóvenes. Ese viaje. Y bueno, no, qué sé yo, a veces te dice, esta por ahí no es para mi papá, esta medio trepa, no sé, nunca bueno, me dieron Marcelo un motivo. Dijo, a ver, yo no me meto en la relación Cande no, y Coti. Pero ella tampoco hizo y Coti nada. No tiene la edad de no, Cande tampoco. Es verdad. No. Ella, en el entorno de él, te dicen que ella tampoco hizo nada para son ganárselas. Cande y Mica. No, pare, no ¿te acuerdan? Es ¿te acuerdan un tipo que ha tenido 1,000 mujeres. ¿Te acuerdan que a Tinelli tampoco 1,500. Le gustaba mucho Coti? Incluso al principio habló medio mal. Dio vuelta a la página y siguió. Bueno, porque la hija lo volvió y bueno, a elegir. Los ojos la hija lo volvió a elegir y la respetó. Pero en su momento estuvieron mal con Coti. Sí. Todos estaban mal con Tinelli Coti, tampoco la quería bueno. Porque la hacía sufrir a la hija. Entonces es muy difícil que dos de tus hijas detesten a tu pareja. Esa pareja no tiene mucho futuro. Claro. Y más no siendo sé un si padre como es yo no sé Marcelo. Si la quería tanto. O se separa de las hijas. No, no, chicos. Y más cuando te había devoción por Guillermina. Duraron 8 años. En su mundo está, ¿no? Sí, para mí. Pero las deteste, no. Como leyó Marina. Pero ¿Mica está separada de Licha? No, ella estaba con él, estaba en Arabia. Siempre me preguntan lo mismo. No, no, no está. Lo que pasa es que ahora, en el futbolista no puede irse, no tiene fin de semana. ¿Él está en Arabia largo. Ahora? Sí, en Dubái. Dubái. Marixa, perdóname. ¿Cuánto le das de tiempo? Por mí, que se casen, que no. Coman perdices. No, no, pero no por tus deseos, conociendo así el paño. Sí. ¿Cuánto dura esto? Bueno, no. ¿Sos una mujer experimentada? No, no quiero.
Que surja lo que surja, que tengan un hermoso diálogo, que sean sumamente felices. Que coman perdices. Hacen muy linda pareja, eso sí. A mí pero, me, sí como sí, pareja me encanta. Visualmente son divinos. Pero a Janina, Mica y Candel no les gusta. No. Y bueno, pero ¿por qué no la querrían? O las hijas pueden percibir algo que uno, desde un lado esto muy lejano, no da. Pero vos estás dando. ¿Vos percibís también como las chicas? Las tres hijas de Marcelo. Hay que agregar un poco. ¿Vos percibís? ¿Por qué no la querrían? Digo, ¿por qué no la querrían? ¿Por qué no la querrían? Pará. La diferencia de edad. Es la diferencia. No, a Mommy la querían. Ah, Mommy, bueno, pero fue oficial. La diferencia de edad. Pará, igual Mommy tiene una década más que... Sí. Sí. Menos. Sí. Pero igual sí es mucho más joven. Ah, Marcelo más que Milet. Sí. Bueno, debe tener... ¿Cuántos tiene? ¿40? ¿A Marcelo? No. Milet tiene 30 y Mica... A Marcelo lo que opinaran los demás con respecto a sus parejas nunca le importó. Por eso no sé qué me mete. Ni las hijas. Ni las hijas. Pero si te detestan a una pareja, pero sí, a la larga. Hermosa. Marisa, que lo conoces. Hermosa. A Guillermina no la quería. Bueno. Hay una cosa que cambió. Duró 8 años, tuvo un pibe. No le importa. Tienen que ser felices. El padre feliz, ellas tienen que aceptar. Aparte hay que reconocer que es una de las mujeres más lindas que tuvo Marcelo o que tiene Marcelo. Ay, no digas. ¿Quién, Milet? ¿Estás diciendo que las otras son feas? No, Guillermina, pero me parece que es bonita. Ay, Guillermina es una bomba. Una bomba. Sí, esta chica... No. Son linda todas lindas, pero esta chica tiene algo... Pero, Marixa, vos será que el tono lo conocés a él. ¿Vos pensás que si dos de sus hijas no la quieren a ella? Él sigue. ¿Eso puede seguir? Sí. Le estoy preguntando a Marixa. Pero la puta madre. Ahora entiendo lo que dice Marcelo. Vos no la querés. No la quiere, la odia. ¿No la querés? Yo solamente le reproché que él cortó los asados cuando se metió con Milet. Le hice un montón de escenas de celo. Bienvenida. Por algo lo hace. Cuando Marcelo está enamorado... ¡Te borra! Y después te llama para pedirte favores. Hola. Como todos. Después decís que a mí me importa la comida. No es por la comida si yo no como carne encima. Yo voy al asado y no te como. ¿Estás reprochando un asado? ¿Milet es vegetariana? Pero hizo asado. Con Milet solo. Estaba muy caliente con los chorizos. Con gente de... Con cantantes, hizo eso. Ah, bueno, cholubiada, pero a los amigos se olvidó. ¿Saben quién nos invitó al cumpleaños hablando de eso? Este viernes tenemos cumpleaños. ¿De quién? Elegante, nos invita al cumpleaños. Ay, no, que está caliente conmigo. Ahí, por ahí te da. Y hace una como Wanda. No. Un cameo así, después te invito. Venite Ángel con todas las angelitas después del programa. Qué buena onda. NASA no puede porque tiene función. Pero seguro viene después de la función. Sí, ¿dónde me voy? ¿Dónde va corriendo NASA? Por allá. ¿Por dónde? Allá. No puedo decir dónde. No, no, no. ¿Es cerca? ¿Pero qué barrio? Vamos a transmitir en exclusivo. ¡Ah, me encanta! ¡Qué buena onda! Y después vamos. Muy bien. Me gusta. Estoy escuchando voces me gusta. Por acá. Si alguien escucho, bueno, eso teléfono es abierto, peligroso que escuche voces. Pero mientras... ¿Hay que llevar regalo? No hace falta. Tu presencia. Sí. Tu cuerpo. Lo de Mirta también. Sí, tenemos mucho evento el fin de semana. ¿Van juntas? Sí. ¿Porque son dúo? Sí. Y la rubia y la morocha. Parece que nos toman a silla. ¿Les va? Con Bardelli. Todo esto les va a preguntar a Mirta, Marcelo. Sí. Vamos a contar todo. Vos dalo todo. Yo lo doy todo. Siempre. Yo siempre lo doy todo porque la quiero mucho. Mirta te va a preguntar, ¿volverías con Marcelo? ¿Vos pensás que me va a preguntar? Sí. Yo la quiero mucho. A Mirta no le mientas. A mí mentime, pero... No, yo no miento. No miento, realmente, no tengo necesidad. Yo creo que volvería. La amo. Te juro que no. Porque yo ya sé, ponele, yo ya sé todo lo que pasaría. Yo pienso lo mismo que vos, ¿eh? Ya está. Una chance más. Sí, ahí hay un fuego. Aunque no nos enteremos, me parece. No, aparte, chicos, realmente, yo cuando me ponga de novio, en serio, va a ser un hombre que me mire solamente a mí y que yo esté tranquila, segura de que esa persona él miraba a otra. Pero no está hablando de noviazgo, ¿eh? Dure lo que dure. No importa. Dura. Lo importante es que cuando vos estés con alguien... ¿Vos decís que mira para todos lados? Es difícil, es un hombre difícil. Pero pará, pero ahora por lo mejor está más grande. No, gorda, hay cosas que están pasando de viejo. Así que ve menos, ya ve menos. Hay cosas de las personas que no se cambian con el paso. No, las manías. A veces venís con el caballo cansado y dejás. Claro, dejás hasta el churro. Qué rara. Yo no quiero ningún caballo cansado. A mí.
Como hija mayor de Tinelli. Sí. Janina Tinelli. ¿Te contó algo de hija Susana? Mayor. ¿Estuvieron nada, juntos en México? No, no me contó nada. Qué fea que es la foto. Que es qué pasó. Rara. Dice, decir... Pensé que ibas a decir qué fea que es Susana. Digo, qué no, miedo. No, la amo, la amo. Susana es la única. Y debe ser la foto. Hicieron un Photoshop raro. ¿No se juntaron para la foto? Y debe ser la foto más linda encima. Y aparte ellos dos no se quieren. No, pero está photoshopeada. ¿En serio? Yo no me di cuenta de eso. Búsquenla. Susana está como pegada a. Pero qué raro, ¿no? Porque hubo un pase. Más adelante, Susana. Hubo un pase de programa. Claro, grabaron todas unas cosas. Varias cosas grabaron que no se puede contar. Qué raro, pero, ¿no? La foto de promoción, que es la que no la vi, el trabajo la junto, sí, no está bla, linda la bla, foto. Bla. ¿Está linda? No. Están como muy encimados. Sí, medios duritos. Sí, sí, sí. Como que los. Sí. Rarengue, ahora la vamos a encontrar seguro. Sí. Avísenme, arroba el ejército del lado. Creo que estaba en las historias de Marcelo o en el Instagram. No, sí, en todo Twitter, en todo Instagram, pero. es raro este programa que no se sabe cuándo se ve. Ah, pensé que decías el nuestro. Loca, loca. Estamos al aire. ¿Cansada? ¿Cansada de qué? No sé, de trabajar. Estoy. ¿Ustedes dos se juntan y se ríen solos? Sí, bueno, pasa que nos recordamos cosas. Juro que no tomé, no me... Hoy comí, claro, la hoy comí con Canosa. Ay, sí, vi que dice, estaba Viviana? Haciendo para divina, el contrato. Parece que a partir de mayo empieza a trabajar, no me quise... ¿A dónde? Bueno. Ah, no te dijo. La, qué gata. La extraña. Acá está la foto. Nos ve todos los días, mandémosle saludos. Hola, Vivi. Te amamos. Día. ¿Qué es eso? Mucho la América. Foto. Sí, está muy rara. Miren. Está rara la foto. La fotografiada full. Sí, es rara. Photoshopeada me refiero a cómo los empalmaron, ¿no? Él está un poco oscuro y ella está muy clara. Eli, porque él llega de Punta del Este, por eso es la óptica de la óptica de la foto. Está como moreno. Susana como arriba de él está. Está raro. Tiene diferente luz él. Los que hacen Photoshop odian las figuras. ¿Cómo? Los que hacen los Photoshop odian las figuras. Es tremendo. Ahí está moreno, ¿no? Pero aparte Susana está demasiado arriba de él con el hombro, ¿no? Porque ni siquiera la foto linda era mirándose, haciendo algo juntos, tocándose. Está rara, la le pregunto, ¿estará despierto? Le digo, ¿por qué hay fotos? Yo quiero la foto. Son 5 horas. Hola, pa. 5 horas de diferencia. Sí, porque ahí me da como cantante de parecen las tapas de las revistas. Te pegan así como, uno arriba del otro. Le falta el sombrero. No, y aparte rarísimo. Él está como muy, muy grandote con, y más distanciado. Con respecto a ella. Pero no están juntos, ¿no pudieron hacerlas juntos? Pero parece que están en la sala de igual espera los dos alto. Mirando para el otro lado. Es rarísimo. Ella está bien de cara. Ellos grabaron juntos cosas, por eso sí, digo, es raro es que lo hayan hecho. ¿Qué? Claro, no hiciste una foto... Una productora tan importante, ¿no? Porque igual guardando. Me encantan los dos juntos, ¿eh? Primera me línea. Encantan, me encantan, sí, me encantan. Obvio. Sí, obvio, pero... Ella está bien. Espectacular. Bueno, sigue siendo increíble. Siguen siendo primeras dos, figuras. Son, ¿no? Ella bueno, es increíble, él, ¿no? Pero no digo eso, vos no. Vos siempre que podés le tirás un... Sí. No, Marcelo, un tardito. No, si algo que yo hago es respetar. A mí, sí, me encantaría, sí. A mí me encantaría que te pongas de novia con Marcelo. Perdón. Y recantarlo. Porque. Ay, estoy hablando con Machu. Me encantaría, ¿o no? A mí me gustaría que me cuentes la verdad un día. Sí. Que no te vayas en secreto, en secreto me ¿secreto? Pondría. Ay, vamos a comer hoy. ¿Pero por qué en secreto? Y porque a mí me gustó la onda. Pero esa. No importa. ¿La qué? O sea que en secreto de amante te metes. Y en ese no. Momento. Y mira si empieza en secreto y después lo hacemos público. Ay, no basta. Marcela Feudal. No, se puede leer todo lo que dicen. Ay, me muero. Está desvelado. Escuchale. Lo anterior, claro. No. Me pondría de novia en secreto con Marcelo. Claro, ¿me llamás a que lea lo anterior? No, vos, son mis secretos con Marcelo. ¿Por qué te metes en mi vida? Escucha, ¿por qué photoshopearon la foto con Susana? ¿Qué sé yo? Ni idea, claro, bueno. Ja, ja, a mí ja, el encima es lo que está, me molesta. Está muy del jajaja. Ja, ja. Claro. Sí, porque no quiere contestar claro, cuando pone me encantó la foto. Una buena tirame un día. Dice. Bueno, tengo enigmático. Sí. Enigmático. No tiene nada que ver con estas personas. Ay, me encanta. Me encanta el enigmático. ¿De qué te ríes? Estás como fumada. ¿Te chupaste algo? No. ¿Fumaste? ¿Qué es fumaste, no, fumaste. ¿Fumaste? Para mí fumó. ¿Un gorro? Sí. Esa radio de drogadictos que trabaja. ¿Sabés que estás corriendo? Seguro. Sí, más full, si hay alguien que no se droga, es Marina Calabro. A mí, no, total. Hay alguien que no estoy chupa, hablando que no se droga. Hablando de me chupo un porro. No, todos los otros. No, Calabro es un aburrimiento. No, vos decís que Majul es fumón. Sí. ¡No! Coach con todos. Sí, todos peligrosos. Pero no va coach. Bueno, enigmático. Lloro. Lo van a ver en todas partes. Sí. ¿Qué es? A ver. Tiene que ver con lo laboral.
No, ya te lo digo, ya está. No, pero esto es laboral. Me da gracia, que Fernanda está en un cumple. Sí. No, se me encanta. ¿Qué es? ¿Un romance, un casamiento, una separación? La... No, laboral. Ok. Despido, eso tema laboral. Algo que nunca hizo. Va a ser. Va a ser. Ah, hará. Una contratación. ¿Eso? Contratada. ¿Es confirmada? Confirmada. Es una firmada. ¿Con una actriz? Firmada. O sea, es una actriz que va a conducir. Le mando un beso a Claribel, que me mandó unos mensajes el otro día. Sí, me dijiste. Tu ex compañera. Exacto. Que nos ama, que nos mira toda la noche. Un beso grande. ¿Actriz que va a conducir? Por ahí. Bueno. Por ahí, cerca. Pero es a una, o sea, una persona que va a hacer un laburo que nunca hizo. Exacto. ¿Y nos va a llamar la atención? Les va a llamar la atención. ¿Mediática o actriz cool? Primera plana. Pero de las cool, esas que yo no voy al bailando. No, no, cool no. Cool no. Pasó por el bailando. ¿Viste que hay algunas que pasó por el bailando? ¿Quién no va al bailando? Hay un montón. Hay un montón que no fueron. Y las que no querían ir porque tenían dos patas izquierdas. Los otros días ella mostró cómo Julieta Ortega llamaba la atención entrando en sex. Ah, claro. Así es. ¿Arrancó ya Julieta? Es un programa de televisión. Sí, en abril le arrancaba Julieta. Sí, podríamos decir que sí. Fernanda no está de acuerdo. Podríamos decir. Claro, podríamos decir. ¿Es Morocha? Mando un beso a Julieta. No, podríamos decir que no. ¿Va a hacer algo en la tele? Podríamos decir que sí. ¿En una plataforma? Podríamos. Ajá. En algo. ¿Streaming? En algo. En algo. En algo. ¿Tiene buen look? Con luces. Sí, yo creo que vas a probar, Matilde. ¿Hervor? Buen look. O no, no sé, por ahí me estoy equivocando. Podría ser entonces que ver. Sí. ¿Hervor? Por ahí te digo el nombre. Y te la tiro para abajo. Sé sincera cuando te lo no, diga. No, por favor. Vine a eso. No hagas como hacían en este es el show. ¿Está casada? Que, según las amistades, no. Analizaban los looks. ¿Está casada? Sí. ¿Está casada? ¿Ahora actualmente o estuvo? Sí. ¿Con hijos? Está. ¿Es muy famosa? Está en vigencia. ¿Tiene hijos? Famosa. Muy. Sí. ¿Con este marido o con otro? Ay, lo de Morena Real. Tremendo. Yo le escribí a Morena. Che, More, no sé qué. No te contestó. Nada. Te digo, te perdiste programones por ir al teatro. Hola. La pasaron bien. No los extrañé nada. Hola, soy Alan, un amigo me ponen. No, pero quiero hablar con Morena, no con Alan, el amigo. Claro. Le digo, ¿está Morena ahí? Sí, sí, está, te lee, me dice. Dios. ¿Está embarazada? Silencio. Chao. Silencio está. Bueno, después Ventura la cagó y lo contó todo. Sí, claro. Sí. Contó todos los detalles. Bueno. Estábamos con la famosa. La famosa no está embarazada. No está embarazada. No. No. Un programa. ¿Tiene... ¿Hizo teatro? Hijos, en plural. Tiene hijos. Claro, es teatro. De teatro, sí, de sí, serie. Sí, sí. Yo la vi en varias obras. En sí, varias. Está trabajando en este momento. Tiene muchas obras, hizo tele, hizo algo de cine, poco. Ahí está. Poco sí. No recuerdo tanto del cine, pero hizo... Pero tele hizo bastante, tipo ficción, polka y tele esas cosas. Hizo ficción y otro... Varios géneros en tele, te podría decir. ¿Va a conducir ¿Hizo sola? ¿Hizo ficción? No. ¿Hizo documental? ¿Programas para niños? No, documental, sí. ¿La queremos? National Geographic, tampoco. E hizo reality. Ok. Ajá. O sea, ¿programa para niños? ¿Como reality? No. ¿Como participante o como...? Sí, participó. ¿Sí? ¿Y de ahí salió? Se expuso a la votación del modelo? Jurado. No. ¿Bailando? Es eso te iba a preguntar hizo si era... bailando. Ah, mira. Así que no es modelo. Chica, ahí se va achicando. ¿No es modelo? No es modelo. No es modelo. No es modelo. No es modelo. No fue pasarela, no. ¿Está casada actualmente? Actualmente... ¿Felizmente casada? Felizmente casada. Nunca ¿Y sus hijos? ¿Marido famoso? No. Ya sé. Lo conocemos, pero... Ya sé. ¿Te puedo mandar? Sí, me puedes mandar. ¿Hijos? ¿Los hijos son de dólares? ¿Su primer marido? Sí. ¿Dos varones? Todo de la misma familia, digamos. El mismo núcleo, no hay... En un reality, estuvo en un reality, tipo en Gran bailando. Hermano. Bailando. No sé si son bailando. ¿Tuvo alguna separación escandalosa? Un amigo mío, Pepe, no adivino, no es Pepe Anchoa, es otro. Pepe Anchoa. Que me dice Evangelina Anderson. No. Yo no te mando Evangelina una. Evangelina Anderson, porque sí fue modelo. ¿Pero fue participante del Bailando o una gala? No, fue participante. Bueno, es la que yo digo. Mónica Farro dice que te extraño. Padrino del Bailando. Me dice, bueno, no fue bien este año. Mónica, te mando un beso grande. Hace mucho estuvo en el ahí Bailando. Ahí te mandé una, el nombre. Rompiste te mandé todos nada los bailarines que quedaban. Sí, lo rompió todo. Sí, lo rompió uno. Marik Zavalli podría ser el nombre que me diste, pero no es. No, así que podés decirlo. Flavia. Flavia Palmiero, Flavia. No. No, pero Flavia fue con el Bailando. No, necesito saber. Flavia estuvo en el Bailando. Sí, Dios. Necesito saber el pero fue conductora, tuvo programas. ¿En el tuyo? ¿No estaba en el tuyo, Flavia? ¿En tu Bailando? ¿En uno de los es que no recuerdo quién es. Ángel, necesito el Hervor. Como 30. Sí, aparte como trabajó 550. Como actriz. El Hervor. Flavia estuvo varias galas. Acá me escribe una persona que le digo que sí,
pero no te puedo nombrar todavía. El hervor, Ángel. Hay una que ya la sacó. ¿En serio? Qué bárbaro. Yo te mandé el hervor, pero no sé. Y... primero. No, primero no puede ser. Sí, sí, primero. ¿Sí? A ver, primero. Sí, es re joven. Primero acercándose al segundo, pero le falta. Pero, a ver, esto. Y cuando participa. A ver, en el para que te voy a decir la edad. Me marea que no sea sola modelo. Vez o varias. Te mandé igual. No es modelo. En una sola gestión. No es modelo. ¿Una no. sola vez te participó? Una sola vez. No, una sola temporada. Una sola temporada. ¿Es bailarina? ¿O repitió? No, mandé, es más actriz. De las tuyas, digamos. Te mandé una. Edad. 30. Sí, es esa, la que vos tenés, Fernanda, así que ya estás anulada. Vamos, Fernanda. Fernanda ya lo sacó. Yo siempre está igual. Está cerca el segundo árbol, cerca. Sí. Cerca. Te mandé una. La Barbie me dice Viviana Saccone. No. No está casada. Es rubia, Barbie. Claro. Grande rubia. Y sorda. Y no tiene 37. No está prestando atención. No, Saccone tiene... ¿Tiene plata? El marido... O ella, ¿viste esa familia adinerada sí. que vos decís? Me gusta porque cuando es enigmático me empiezan a tirar chimentos de otro. Me dicen, ah, Esmeralda sí. Mitre va a ser un programa en Canal 9. Va a tener plata y no ser una chica. No es bien. Esmeralda. ¿Tiene plata? Sí. Me encanta. Qué suerte, ¿no? Qué afortunada. Qué genial. Qué afortunada, chica. Acá Fefe, que ahora va a venir en un ratito, arroba el ejército de Lam, dice Lourdes Sánchez. Que no es rubia, dije yo, dije claro, que y aparte tiene una hizo un hijo. Y una no sola casada, temporada despedido, y no hizo y una cine. Sola temporada de bailando y no hizo cine. No, estuvo todos pues bailando y no aguantamos más. Aparte hablaste de un documental. Es verdad, un documental. Sí. Me había olvidado cine. Esa parte. Actriz. Janina, la tuya no es, así que puedes decirlo. Es buen nombre. Es buen nombre. Marcela Klosterboer. No es Marcela. Estaba con todo lo que venía diciendo. ¿Qué documental hizo? No, bueno, no sé, no le tengo toda la carrera, pero es una actriz que hizo cine. Sí. Seguro tiene hizo. Tiene dos pibes, sí. casada. Sobre es vegana. Es mona, es vegana, 30 y pico de años. Da para todo. Es un buen nombre. ¿Ahora está haciendo algo, por ejemplo, o en televisión o en algún lado? No, no, digamos que vuelve con este trabajo. Y hace mucho que no trabaja. Ya firmó su contrato la semana pasada. Ajá. ¿Es para un canal? Dijiste que no. Sí, pero es del hervor de Klosterboer, entonces. Claro. ¿Tiene alguna? No, Klosterboer tiene un poquito más, ¿no? Debe tener 40. No, ya sé. Debe tener 39. ¿Tiene alguna hermana famosa o hermano? Es muy boluda. ¿Qué? No, ya sé todo. Porque ella ya lo sabía, pero no había caído. ¡Ah! Cállate la boca. No, ya muda. ¿Tiene una hermana de qué? ¿Famosa? ¿Alguien de la familia más es conocida? Sí, hay más de un famoso en esa familia. Más de un famoso. O sea, ay, yo no puedo preguntar más. Sí, no, estás anulada. Anulada. A mí no se me ocurre nada. Decino, Fer. Gladys Florimonte participa en el enigmático. ¿Qué dice? Pobre ¿qué? Mujer desde la casa. ¿Qué dice? Me dice... Y esta está más sorda que la Barbie todavía, porque dice, es Milet. ¿No escuchó ni una pista o no entiende? No las escuchaste. No tiene no entiende hijo, el enigmático. Milet. No tiene hijos. No, no participó no en está documental. Casada, no, documental menos. Menos. Lo hizo por la oposición, por lo opuesto. Dije que estuvo en el bailando hace mucho, sí, no ahora. Claro, no ahora. Y, ¿qué y, pasa? ¿Qué y ¿cómo te la aguantas a Florimonte? Siempre es así. Hizo ficción en la Argentina. No es modelo. Hablan todas juntas, me perdí, dice Florimonte. ¿Por qué no se callan? En todas esas urracas. No, eso para justificar su burrada. Bueno, sí. Tirarnos una. No la hagas enojar. No, no puedo. Ángel me va a echar. No, no. Mira, no. Yo ya estoy casi no afuera de la pantalla. ¿Hizo teatro? Vení más acá. Que te en un lugar. Hizo teatro varias sí. veces. Sí. Ah, varias veces. ¿Y exitosamente? Sí, un hit arrollador. No, sí. pero le fue muy bien. Esas obras que funcionan. Okay. Trabajó con directores buenos. Ok. ¿Podemos ver la pantalla que le eligió? Más de una obra fue muy comentada. Hizo varias. Hizo teatro infantil también, si no me equivoco. Si no me falla la memoria. Pero trabajó podemos en saber... el rubro infantil. Sí. Ay, chicos, está drogada. No, me está escribiendo Tinelli. Sí. Si lo lees, está drogado. ¿Amsterdam o Madrid? Bueno, está en Madrid. ¿Está en Madrid? ¿Todavía no, está sí, en Madrid? Que acá no se drogan. Se drogan en Madrid. Claro, no, la foto. Ah, ¿todo esto? Sí, de la foto. ¿Ves el Photoshop? Lo niega. Lo niega. Oh. Si mira, ¿por qué no se sacaron juntos? Sí, la sacamos juntos. Estamos al lado en el estudio. Pero le es digo, horrible. Pareces la agregado, la buena. ¿Qué rompe Belines? Estuvimos qué abuelo, juntos rompe todos Belines. Los días. Bueno, está grande. Ángel dijo que estaban puestos. Le pongo buena onda. ¿Esto se puede decir? La temporada 2 la hicimos todos juntos. No, no se puede decir.
Claro, conducen juntos Marcelo y Susana, pero no lo digamos. ¿Qué tal? La mejor, ¿ok? ¿Qué tal? Me pone amo a Milet, está drogado. Entonces le digo, estás demente y me pone vos sos como mis hijas, las amo. Gracias por decirme hija, grande pa. Porque opinás como ellas. Ay, Dios, lo amo. Y a partir de ahí ya sabemos lo que opinan las hijas. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué me mandé una foto. Bueno, retomemos. ¿Cómo está esto? No estoy bien. Ya sabemos. En arroba el ejército de LAM no lo están sacando. ¿No lo están sacando? No, salvo uno o dos que leí. Yo sola lo saqué. Che, Angelito, ¿qué tipo me encanta que estés contenta. Ah, ¿sabes? Pero te juro, es fácil, chicas. ¿Qué disfruto estas cosas? ¿El tipo de programa o algo? Es muy fácil, no me ¿cómo son ahora los programas un poco de todo? Ah, sí, tipo magazine. Sí, tipo magazine. Interés general. Interés como general. Le gusta Aptra, interés general. No sabes de qué va. Es muy sorpresivo. No, no, pregunto porque por ahí... Va a llamar la atención. Es muy sorpresivo, sí. ¿O no? Sí, re. Pero sorpresivo porque no la ves en ese lugar. ¿Ya sabés dónde va a trabajar? No, el programa no sé. ¿Vos sabés dónde va a trabajar? Todo. No, ella sorpresivo porque no la ves haciendo ese tipo de programa. No, que te lo cuento. Contame, Ángel, el programa. ¿Ella hizo radio? Sí. Sí. Efectivamente. Sí. Con un conductor muy conocido. ¿Con un conductor muy conocido? Ah, yo no tengo ni idea. Anulada. No, ahí ya me perdí. ¿Cómo está, Marix? Anulada. ¿Anulada? No, ¿por qué? Janina está en el cumpleaños. Contestó Marcelo a la foto, léelo. Ay, Dios. El reality del celular. Hemos hecho miles de programas. No respetes el no lo digas, léelo igual. Me hago cargo. Le mandamos una foto de Maritza. Ay, no. Muy linda la respuesta. Es hermosa la respuesta. A ver si va la ahora cara se enoja de Maritza. Mi vida, no lo digas, ja, ja, ja. Ustedes terminan este año juntos. ¡Aria! Ahí tenés una. Con Marisa acepto. Cachaqueando. Bueno, ¿quién? Ahora seguimos con el enigmático. ¡Ay, no! Sí, por favor. En un ratito lo vamos a develar, Pero vamos a uno de los temas serios del programa, que es la salud de Ernestina Páez. Sí. Ahora la internación de su hijo. Ya habíamos contado nosotros acá todo lo que venía pasando. De hecho, Fernanda venía hablando mucho con Ernestina. Después vino Ernestina al programa un día que yo tampoco estaba de vacaciones. Estaba conduciendo, ¿no? Maite. Estaba Maite una semana. Conduciendo y contó todo lo que le estaba pasando. Hoy la noticia es que su hijo, Benicio, está internado. Ahora vamos a ampliar, pero vamos a ver el informe. Tenemos una noticia de último momento. Es un tema realmente serio porque esto involucra a una famosa de la cual hablamos hace un par de semanas, me refiero a Ernestina Páez. En este caso, la noticia involucra al hijo de Ernestina Páez, porque en este caso Benicio Guyot Arias, de 20 años, está internado en este momento en una clínica también de la zona de Saavedra. Él tiene 20 años, está desde el día 28, desde el jueves 28 de marzo, es decir, desde Semana Santa. A mí lo que me dicen desde de fuentes muy confiables es que se encuentra en este momento en el tercer piso, internado, acompañado de su padre. Hablamos de Alejandro Guyot, que es quien fue pareja en su momento de Ernestina Páez, y de su novia también. Respecto a lo que es el motivo de ingreso, me hablan de una fuerte crisis de pánico y de una conducta un poco agresiva, ¿sí? Bueno, estaba con nosotros Fede Flowers, bienvenido, Alan, primera vez, bienvenido. Gracias. Lo contaste un poco en la radio, esto que estábamos viendo recién en la Rock and Pop. ¿Cómo fue el tema? Contame un poco. Bueno, en realidad Benicio ingresó el 28 de marzo, básicamente en Semana Santa, ingresó en la tarde-noche, con una situación, una crisis psicomotriz en realidad, es el léxico de los que manejan los médicos. Siempre es el término de salud. Encuentro exactamente. Para estas situaciones. Ingresó acompañado de su padre, de Alejandro, que ya creo que lo conocemos, él es fotógrafo, es el ex marido de Ernestina y padre de, en este caso, de Benicio. Bueno, le hicieron todos los que son los exámenes de laboratorio, orina, tomografía, para descartar cualquier tipo de para el diagnóstico, básicamente, y automáticamente fue derivado al tercer piso, y desde ese tiempo a esta parte, por lo menos hasta hace un par de horas, estaba internado en la clínica CEMIC en el tercer piso, acompañado de su padre y de su novia, por lo menos hasta hace un par de horas. ¿Ernestina sigue internada? Me parece que continúa internada, porque de hecho tampoco se expresó. Yo estoy averiguando a ver si Ernestina estuvo en estos días visitando a Benicio. Me dicen que no,
que estuvo siempre Alejandro. Nosotros le escribimos varias veces, yo no, sí, particularmente. Ernestina pero... está internada. Sí, internada. Y no sabe nada de lo que pasa con el hijo. Bueno. La que habló con ella es Mariana Estelle. Yo hablé con ella, estoy hablando con ella. Ah, con Mariana. Está con el teléfono acotado, está en medio del tratamiento y... No sabe nada, no se lo voy a decir yo tampoco. Claro, pero hablas con Mariana, no con... No, estoy hablando con Ernestina. Ah, mirá. En este momento. O sea, ya lleva varios días de internación. Le pregunté por el hijo. Mucho, ¿cuánto hace? Y hace como 15 días ya. Sí, fácil. Sí, fácil. En el CEMIC supongo que seguirá internado, ya la habían derivado. Y ella estaba en el CEMIC. Decía que le iban a No, yo creo que no. Ella ya está en tratamiento. O sea que la hayan derivado. Porque obviamente si no estaría acompañando a su hijo. Exactamente. De hecho, a mí me llamó la atención que no, digamos, que no me hablen. De hecho, no le deben haber contado nada, es lógico, pues si ya está con su tema y está en tratamiento y está tratando de salir adelante, no creo que sea bueno. No es conveniente. Bueno, pero puede usar el celular, ya se enteró. No, de a ratos lo tiene acotado, pues está en tratamiento y no está en una internación total. Pero vos decías el tema es que si tiene WhatsApp, está hablando con vos, puede estar hablando con cualquiera que le van a contar. En tres minutos le mandan tu hijo, está internado. Yo le mandé solapadamente. No vos, pero digo, cualquiera. Sí. Exacto. No tendría que estar con el celular, me parece, sí. ¿No? Sí. Vos decías que lo trasladaron al tercer piso. ¿El tercer piso de ese lugar es para problemas psiquiátricos? Casual. No, en realidad, o sea, el CEMIC lo que tiene, no tiene internación psiquiátrica. Ajá, claro, o sea, claro. La interconsulta sí la pidieron. Pero lo cierto es como el primer lugar que vas, después te derivan. Exactamente. Claro. De hecho, a mí me dicen que ya fue derivado. Yo hoy a la tarde, a las 14 horas más o menos, fue derivado también al sanatorio frenopático, casualmente donde está en este momento Ernestina también. Fue acompañado de un familiar, en este caso con el padre. A la mañana estaba un poco medio reacio a recibir medicación, me dijeron. Pero bueno, después, a mitad de la mañana, me dijeron que estaba un poco medio con una rigidez muscular. Y bueno, definitivamente a las 14 horas fue trasladado. ¿Él se sabe el problema o si tiene alguna adicción o simplemente una patología? Sí, me hablan de cuestiones asociadas a drogas y nada. Uh-huh. Vine por ese lado. Ah, ¿se acuerdan que Ernestina lo negó? Pobre. Pero hubo un episodio donde... Es lógico que lo niegue, sí, es la madre y uno lo expone un hijo. En la casa de Ernestina. Sí, que habían dicho que él le había pegado con a ella. Con una discusión, creo que por una play o algo así, o una salida con el padre. Sí, el año pasado. Fue. Esa fue la vez que Ernestina dijo que se había caído de la escalera. Sí, 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 pero ella lo negó todo. El día obvio. Sí. Y bueno. Y sí. Me habla mucho de una conducta muy agresiva cuando él ingresó este... Ese día se había hecho todo eso también. ¿Se acuerdan que había un parte de la policía o algo? De hecho, él tiene antecedentes de... Esta es la tercera internación que tiene en la clínica CEMIC. Él tuvo internación en octubre del 2023 y en septiembre del 2023, más o menos por lo mismo, y esta será la tercera dentro de este mismo... Sí, tiene 19, 20. Es 20 muy años, chico, 20, 20, años. Creo, 20 años. Con el mismo cuadro. Qué terrible. Sí, crisis de psicomotriz. Psicomotriz y todo. Qué lo terrible. Que derivado por consumos y demás. Muy tremendo. No, es terrible, la verdad, por la madre. Benicio tiene una historia como muy triste, digo, ¿no? Desde chico, padeció mucho esto. Yo tuve un poco contacto, digamos, con... Gente del entorno. Sí, gente del entorno. Qué historia triste. Y esto me habla un poco de, tal vez, en el colegio, me hablan de que tal vez, de maltrato. Ah, mira, tipo bullying. ¿Sí? Ah, sí, fue una historia muy triste desde los 5 años a esta parte. Ah, mira. Sí. Pero familiares, ¿quién lo maltrataba? ¿Quién lo maltrataba? ¿De parte de quién? Bueno, maltrato. Claro. Del entorno familiar, entonces... ¿Para qué destino? Las dos hermanas, ¿no? Y los Federica hijos también tuvo hermanas, problemas con su hijo en su momento. Sí, claro, porque es alguien súper joven, es vital, viste lo que es ahí, yo subí una foto de él. Es una pena que hoy esté pasando por este momento, y me da pena más que nada por la edad que tiene, que es súper joven. Sí, muy concito. Bueno, vamos a ver cómo sigue esta historia de Ernestina, pero y ahora su hijo, sumando... a su hijo, quédate, vamos a hablar de otros temas. Dale. Sí, conocemos muy bien como GH, Furia y todos los bolonques que hay adentro de esa casa. Varias teorías también, muchos dicen que a Furia le queda poco tiempo. Dicen algunos que trabajan en Telefe, como Diego Poggi, que lo están matando en todas las redes, se las hace el streaming del programa, dice, tu punto es válido también. Sí, es una opinión. Sentía, no sé por qué te bardean por opinar. No, bueno, los fans no son así, te bardean por todo. Soportable. Si sigue en esta temática de estar tan intenso. Para mí se le está yendo la mano. Para mí se le está yendo la mano. Sí. No, el personaje. Pues yo creo que los que entraron... Ya cuando estoy diciendo, soy la dueña de la casa, yo los manejo que entraron, todo, ustedes son todos unos boludos. Le hicieron ver y creer, viste que es imposible que no percibas información de la afuera. Le hicieron ver y creer que es fuerte afuera y que es como la predilecta. Y eso se subió a un lugar que es la dueña. Sí. Como que él hace así, esta semana yo te vas vos y te vas. Viéndola a ella, como que le tienen miedo. Si ella
en vez de ser ella, es un flaco, ya no está. Ya lo cancelaban. Muy violentamente. Lo eliminaban. Porque sí, sí, la agresión que maneja, y mira que como jugadora me encanta, me parece genial. Es un personaje re atractivo, pero bueno. Muy, pero ahora está como, por todos lados, ahora está más agresiva que hace un mes. Y de hecho, tuvo palabras feas, viste que entró uno de los chicos nuevos, ¿cómo se llama? El que tuvo sexo con ella o el chongo. Claro, dijo que no podía estar más con él porque la tenía chiquita, qué sé yo. Viste, claro, está como fue creída. Pasa que a veces mirándolo, o sea, es medio insostenible tanta agresión. Sí, decís, hay un momento, decís, hay que pare un pelín. Pero tiene momentos. ¿No? Que el grito. Eso es lo que la hace. El grito. Ella tiene muchos momentos. De repente te medita y después te dice que te va a mandar un sicario. Digo, es una piba que tiene muchos matices. Sí, sí. Sí. Ahora en el micrófono. Si fuera un flaco, ¿se escucha? Ahora sí. Si vos dijiste, si fuera un flaco, lo cancelaríamos. Cristian Hugo ganó y era igual o peor. ¿Quién? Cristian Hugo. Yo no lo consumí. Yo no vi ese Gran Hermano. Cristian Hugo, la verdad, no puedo decir. Iba muy de frente. Para, era otra época. Sí. Pero en esa época no se cancelaban ni hombres ni mujeres. Pero ahora, con el tema de cómo está el tema de la violencia, en ese momento la violencia de género no estaba como está ahora. Si no fuera Furia y es un tipo el que está haciendo hoy, en el año 2024, esto ya está fuera de la casa. Sí, no, pero aparte quiero saber, ¿Cristian Hugo le voy a mandar un sicario? Y era... No era tal. El sicario creo que no llegó nadie todavía. Solo Furia. Increíble, chicos. Pero ¿y no les preocupa que...? Era muy del juego psicológico y te iba de frente y te gritaba. Y te provocaba. Ese juego que la gente eligió y... Y bueno, pero eso no es preocupante que Furia tenga fans. Sí, sí. O sea, ¿qué? No, a mí no me preocupa nada, la verdad. Acá el loco con fans. Hay cosas más preocupantes. No, pero digo, Furia, me parece que lo que hace, más allá de tener ese tono, ese criterio, está provocando a los otros para que salten. Sí. La pelea con Virginia, por ejemplo, lo único que quería era sacarla de quicio y Virginia se mantuvo ahí. Pero Virginia no la saca de quicio nadie. Yo, bueno, pero vos decís que no prueba. ¿No es así en la vida real, decís vos? ¿Quién? Yo la conozco. Furia. No, ya, Furia. Yo creo que que admiran de ella es que es una piba sola, que se le murieron los padres, que la luchó siempre, que la pasó como el tuje, que se quedó sin guita, que la... Eso es lo que le gusta. No creo. Es una guerrera de la vida la piba. ¿Sí? No creo que al menos sea es eso, lo que muestra. Porque a mucha gente le pasó ahora. Está bien, pero la piba... Bueno, pero no la puede piba ser una fórmula. No puede ser una fórmula. Como una fórmula. Claro, no que ella lo siente y que es así legítima. No puede ser una fórmula. Bueno, ella la pega con esto y va por ahí, va por ahí. No, no. La piba, la piba está pelada, está tatuada, le importa todo un culo. En algún momento se dice que te quiere matar y te mata, no le importa nada. Es un personaje que te gusta o no te gusta. No, es un poco es que agarró una escuela, está pegando a todo lo que está haciendo. No. Es violencia verbal, si quieres. No, ni justifico todo lo que hace Furia, sí creo que... ¿Vos sos como Laura Ufa, el fan de Furia? No, yo creo que... Yo no soy fan de nadie, yo soy fan de Gran Hermano nada más. Yo creo que mucha gente... O sea, Laura Ufa sí es fan de Furia. Se queda solo con la gente, con lo que ven en algunos clips y se quedan con la mitad de la historia y Furia tiene muchas cualidades buenas. Bueno, pero eso el jefe pasa de que está Gran Hermano. Hay gente que lo ve entiendo igual, el resumen, hay gente que lo ve igual todo lo el día, hay lo gente que ve lo que pasa verdad, en las redes. No, igual sí, la parte que muestran de violencia la pero tienen. Quieren entender, Gran Hermano es muy amplio. Gran Hermano es muy amplio, tenés 20 Gran Hermanos distintos. Sí. El que te pasa Telefe, el que ves en directo, el recorte de las redes, el recorte de los otros programas que hablamos. Lo que suben. Del igual es buenísimo el personaje. A mí me gusta, pero me parece que un tiempo a esta parte, con todos los nuevos que entraron, se creyó más la dueña de la casa. Y la casa es tampoco es para estar tan preocupado por Gran Hermano, como decía Fernanda, si estamos preocupados por los fans. No. O llevar un psicólogo para analizar. Estoy paneleando. 1999, ¿verdad? ¿Entendés que por más que Gran Hermano sea un formato en el que está muy metida la cuestión humana y emocional, eso no quiere decir que vos banques a alguien a quien necesariamente te bancarías en la vida real? ¿Pero por qué toman tanto, tan... lo hacen tan tremendo todo? Bueno, eso me lo pregunto todos los años. A mí el año pasado me volvía loco y yo, la verdad, soy bastante naif. Y el del año pasado era re naif. Este año hago encuestas y se enojan con los resultados de las encuestas. Dicen que las manipulo, que me está pagando Telefe. Desde el año pasado me paga Telefe. Porque yo creo que este Gran Hermano es más agresivo y eso también lo genera en la gente. Son las barbaridades que sus protagonistas son agresivos. Pero para, y van todos como... Mide más o menos exactamente lo mismo que lo que medía el año pasado. El año pasado era totalmente distinto. Totalmente. Y ganó una persona. Los dos Gran Hermanos sirven. Sí. A mí me gustó más el del año pasado. Sí. Me parecía más entretenido. Bueno, pero ¿y el concurso quién lo gana? Alguien totalmente opuesto a Furia. Es una cosa... Pero por ahí Furia no lo termina ganando. Bueno. No sé si no gana. A mí me gusta el chino. Me gusta Virginia. Me gusta la rubia. Que nadie sabe cuándo termina esto. Vamos a estar hasta agosto ahí encerrado. ¿Por qué tanto? ¿Julio? ¿Por qué tanto? Mes a mes se va estirando. Van a terminar todos crazy. Sí. Para mí van a llegar a septiembre. Directo a la internet. ¿Cuándo lo van a terminar? Hasta ahora el más extenso fue el del año pasado, ¿no? Bueno, este le va a ganar. En ningún lugar del mundo dura más de 3 meses. No, en general. Para mí es perjudicial. 90 o 100 días. Es un montón. Vamos a ver el informe de Furia. Thank you.
La feroz interna en la familia de Furia. Coy, la hermana de Furia, dejó un mensaje significativo en las redes contra su hermano. Nota importante, ni Furia ni yo tenemos contacto con Ezequiel. Y después, sin especificar mucho, dejó claro que hay una interna. Ya lo expliqué, lo dejé ahora también en otra red. Con ese al principio estaba todo bien, yo lo sumé porque... Es más, viniste nada, acá con él, para... yo me acuerdo. Sí, sí. Entendía que para poder ayudar a que Furia, digamos, cumpla su sueño mayor, por ahí él era bien, tenía que ser bienvenido y podía colaborar conmigo, pero bueno, terminaron pasando cosas en las cuales otra vez a mí me defraudó y bueno, okay. Eso. Okay. Ahora ya, nada, decidí, tomé la decisión de eso, de correrlo, porque también mi Furia sabía que estaba acá colaborando, así que eso claro, es todo. Claro, yo en realidad iba a hacer la misma pregunta, porque más allá de lo que vos pusiste en Twitter, es verdad que ella cuando va a saludar en el confesionario, siempre te saluda a vos y a tu marido. No lo saluda sí. Él. Entonces, yo siempre creí que la relación era mejor, pero bueno, entiendo que se ve que no es el caso. No. Ok. Escuchame, sí, no. Coy. O sea, pensé en sumarlo, como te dije, al principio por un tema de que nada, que es para, nada, somos hermanos y pensé que era bueno como incorporarlo para que me ayude con todo esto porque es mucho lo que se atraviesa afuera y también para ayudar la Furia, pero bueno, nada, terminaron pasando cosas que no las quiero compartir. Y bueno, y decidí eso, decir la verdad, o sea, correrlo y decir, bueno, listo. Nuestra familia es así de disfuncional, así que no me interesa mucho cómo andar en ese tema. Cabe recordar que hace un tiempo Ezequiel cobró notoriedad cuando salió a hablar de Furia. ¿Tu hermana siempre fue así? Sí, es así. Literal. Es lo que vemos. ¿Eh? Es lo que vemos en Telefe, sí, no es genuina, personaje. Es genuina, es real. Se maneja así por la vida con su carácter que te puede gustar, no te puede gustar, pero es así. ¿Cuál será el motivo que desató esta guerra en la familia de Furia? Bueno, familias con guerra hay un montón. Sí, en todos lados. Cuando la tenemos, ella desde el día uno un poco habla de su familia y dejan claro que su conexión más fuerte es con la hermana que vemos en todos lados, que es Coy. ¿Está amenazando a todo el mundo? Se parece más a ella, ¿no? Por una cuestión de lo que pasó con la muerte de los padres, que ella se tuvo que ocupar sola siendo la menor, con el tema financiero y también de estar. Y bueno, el tema es que Ezequiel siempre estuvo un poco ahí presente, que Ezequiel es el que vino acá. De hecho, por algo lo llamamos. Ella también, la hermana de Furia daba notas con él. Y bueno, se ve que algo en el medio se quebró y ella decidió cómo apartarlo. Se pudrió. Sí. Bueno, vamos a ver a Alfa, que era como el Furia del año pasado. Sí. Alfa estaba mega cancelado el año pasado, respiraba y ya estaban todos destruyéndolo. A Furia no le pasa. Sí. Eso por ahora también, porque el público es cambiante, ya lo vimos en varios realities. No el público fiel, pero el masivo, me refiero. Hablamos con Alfa, que habla de sus problemas de salud también. Alfa, querido, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Posato? Acá bueno, con mi jefe de equipo. Lindo verte vivo. ¿La pasaste mal? La concha, ¿qué debo verte vivo, boludo? ¿Cuándo estuve muerto? No, pero estuviste mal, ¿o no? No, una subidita de presión, algo normal, tranqui. Pero terminaste internado, fue grave por lo menos. Ah, sí, pero ya está. Todos superados. ¿Solo fue una subida de presión? Una subida de presión, sí. Los estudios del corazón, ¿qué dijeron? Todo perfecto. Acá estoy con mi jefe de equipo. Él maneja todo, ya estamos armando la carrera de las estrellas con Burlando. O sea, hay Alfa para rato. ¿Sabes qué? Aparte de que banca mucho tiempo. ¿Y por eso saliste de la casa? ¿Por la salud o porque te molestó algo que viviste adentro? No, porque ya está. Me subió la presión, no quería seguir perdiendo el tiempo. Me fui a hacer los estudios, aparte estamos preparando las carreras de auto. No tengo tiempo de nada ya. ¿Te subió la presión con la entrada de Ariel? Nah, es un cúmulo de cosas. Son mucho tiempo. Pero no te gustó, me parece, eso, ¿no? De parte de la producción que hayan metido a Ariel sin decirte nada. No, a mí Ariel no me gusta de ningún lado. Simple, así de clarito. ¿Qué tengo que estar aclarando? Te cambio de tema. Se viralizó mucho una foto tuya con la novia de Cristian Castro. ¿La conoces? No lo conozco. Azul quedé. Chau. No, a Cristian, no digo que lo conozcas, pero mira, ¿la conoces a Ingrid? No, ni idea. ¿Pero está con vos acá? Bueno, una foto, no sé de dónde es la foto, qué sé yo, no tengo... Oh, tal vez se la pediste vos, qué sé yo. Dale, Posato, me voy, chao. Bueno, ahí Alfa para rato, entonces. Sí, señor. Te agarró, mirá, tenemos el semáforo todavía. Dale, joder. Bueno, ¿qué fue? ¿Una arritmia? Contanos más de tu salud. Fue una subida de presión, complicada con una pequeña arritmia, pero nada para preocuparse. Todo tranqui. ¿Cómo viste esta casa? Otra cosa, es otro programa, no es el mismo programa que el nuestro. No te gustó tanto, ¿no? No, para nada. No.
No me gustó, aparte de mucha agresión, mucho quilombo, mucha agresión, mucha puteada. La piba esta, Catalina, que se cree que es la jefa del mundo, puteando a todo el mundo. Bueno, ayer Furia decía eso, que Catalina se prepare porque Alfa afuera la saca, eso es algo así, ¿no? Yo no voy a sacar a nadie, la gente sola la va a sacar. La verdad, una cosa pero horrible. Bueno, ahí estaba Alfa, que dice, hay mucha agresión en esta casa, claro. A él le parece mucho lo de este año, lo de él no le parecía tan grave. Sí, recordemos Furia, que tuvo todo el episodio del desodorante y varias adentro. Claro. Que siempre quedó en la nebulosa este tema. Sí, siempre quedó en la nebulosa. Tampoco para mí, para dramatizar tanto el tema Furia. Me parece un personaje como es y chau, si no lo quieren lo van a expulsar, pero no lo expulsan. Yo creo que lo que pasa es que con el año pasado. Y también me parece que la gente está buscando todo el tiempo un ganador perfecto, como Marcos, perfecto entre comillas, diciendo como uno que nunca se la manda, y no lo van a encontrar este para año. Comparar, no, porque claro. Marcos, entonces, hay uno, como había un Cristian. El ganador perfecto, Gran Hermano, no existe. No, es muy difícil. Martínez, o sea, es medio Martín. Sí, da todo claro, da todo el Nicolás, perfil. Nicolás, no, pero Martín no, yo lo puede, veo. Puede ganar, Nicolás. No, espero que plomo. No. Te bajás. Y Alfa ¿no piensas que Alfa está odiado? El perfil de Marcos lo veo como bastante Nico. Parecido. O sea, va por ese mismo camino, sí, tranquilito, ya tiene romance. ¿Por qué? No, ¿por qué? Te pones mal. ¿Pero por qué? ¿Por qué no? Porque este año me parece el año que pasado también había gente que decía, si gana Marcos me mato, es una planta, total. No sé qué, mira. Pero sí, bueno, nadie se mató, pero me parece que este Gran Hermano, con todo el contenido que dio a nivel estratégico, a nivel de show y demás, que lo gane una persona que realmente es se nota que es un chico divino, pero que no le ha aportado nada al programa. Nada. Es un plomo. Es pero de Marcos decía lo mismo el año pasado, que no aportaba nada. No, pero el año pasado era otro juego, no había nadie tampoco como Furia. Claro. No, estaban gente. Todos más o menos nivelados en el sentido. ¿Vos querés que gane Furia? No, no es por Furia. Y si hoy yo creo que Furia se lo merece. Se merece. Se lo merece. Ganar. Virginia para mí también, también se lo merece. Catalina se lo merece. Sí. El chino se lo merece. Sí. Pero son contados. A ver, merecimiento no existe. Pero para el tema del show y del juego, que son muchos meses. Qué crecimiento el de Virginia, porque la nombre. Sí, al principio la odiaba todo el mundo cuando entró porque lloraba. Vos sos fan de Virginia, como Ufa, el fan de Furia. A mí también me encanta. No, Ufa no la quiere a Virginia, me parece. No, Ufa el de Furia y vos sos Virginia. Es que me parece muy interesante que haya gente más grande en la casa y que ellos también puedan dar contenido, porque en el y es copada, tiene como una calma ella. ¿Por qué no la quiere Ufa la Virginia? No, no sé, ella siempre dijo como que no la respetaba porque no jugaba, o sea, no. ¿Cómo no juega? Para mí bueno, ahora está jugando más. Pero bueno, pero no siempre jugó, su actitud era de jugar. Al principio cuando estaba le molestaba medio que se quejaba y nada más. Sí, claro. Pero ella, por ejemplo, representa un montón de gente que es la que te cuestiona la violencia de Furia, ¿no? Es quejosa también, es ¿eh? Bueno, pero ¿cómo no te vas a quejar con todos los que te rodean, que son más chicos, que todos tienen su mambo? ¿Te quejas? O sea. Acá tengo algunos mensajes de la gente que nos mandan, arroba el ejército LAM. Dice, Furia muestra adentro la disfuncionalidad que vivió toda su vida. Es probable. Sí, respecto puede ser, a la familia. Sí. Y es obvio que le va a estar. Angelito, lo que me llama un poco la atención es que hasta ahora ninguno habló de manzana. Digo, Despacito, manzana va escalando. A mí me gusta manzana también. Sí, me gusta manzana. Qué país generoso. Sí. Porque cuando se tiene que plantar, se planta. No, porque parece. Yo lo subestimaba. Pero cuando se tiene que plantar, se planta. ¿Por qué no te gusta, Fefe? Me parece que es otro personaje. A ver, tiene momentos. Claro. Son cada muerte de obispo y realmente no lo vota nadie, no se va más. Hay gente que ya hay que empezar a fletarla. Y me parece que. Bueno, lo va a fletar. Vos sos más furioso bueno, que vos, nadie. Ya que yo pensé que Barbie era furiosa, pero vos sos más furioso. Que Barbie es fanática. Ay, pero por favor. Y me dice, no hables mal de Furia. Pará, además. Barbie que no tiene nada que ver con Furia. ¿Y por qué? Le gusta, le parece, compró todo combativa. El comienzo. No, bueno, de la piba sufrida. Tiene algo atractivo. Sí, de la mina sufrida, que la lucha sola y que. Bueno, que es la mayoría de las personas. Claro. Que la lucha sola, que la. Que sí, pero esta nena haciendo la vida está muy este difícil. Tipo de reality es cómo lo contás. Porque puede claro, otra claro. Bueno, a mí sufrida, que la luchó sola, que tuvo un mundo de desgracia y no le importa a nadie cómo lo cuenta, exacto. Cómo lo transmite. Hay que ver, Angelito, qué piensa esta gente que era seguidora de Furia y desde que hubo episodios como muy agresivos y la dejaron de seguir. No les gustaron, sí, entonces, hay cosas que no les gusta, ojo, obvio. Esta semana un poco cambiaron las cosas, no es que Furia se cayó, pero bueno, sí, cambió mucho un la poco opinión. Sí. Un poco, la entrada de Alfa la perjudicó. Sí, sí, la perjudicó completamente. Falsa que trajo Alfa sobre que Catalina la es estaba traicionando. Pero de todos modos, es como les digo, a mí Catalina y Virginia me encantan y ahora están opuestas. Ahora, acá dice arroba del rey Esme, obvio que las angelitas bancan a la mala vibra, que José Guaranga de Virginia, porque es la participante ¿pero de Gran Hermano qué? Más no parecida juzgue. A esta. ¡Ah! ¡Buena, buena! Puede ser, seguro puede que
eso lo puso una mujer. Es buena esa teoría. Las mujeres son las peores, qué horror. Es genial. Es genial. Ahora vos bancás esa teoría que tiene Yanni de que esto de que, la, que, por ejemplo, la entrada de Alfa le marcó a Furia, que afuera estaba bien, le haya cambiado la, la manera de actuar. Es que en ese sentido no la puedo culpar a Furia porque digo, si viene una persona que vos idolatrás, entre comillas, que es del año pasado, que ya tiene un perfil alto y que está siguiendo el programa y te dice, cuidado con esta, que no es tu amiga, yo me, capaz, no sé si me lo creería, pero es difícil. Sí, Alfa hizo cual, ahí la desestabilizó completa. Porque puede ser una zancadilla también. Arroba el ejército de Lang, arroba Ana Vega, 66893512, encontró usuario. Dice, Lam, ¿qué hace esta movida contra una participante de GH en América? ¿Que hay una directiva acá en el canal? De No. Hay una bajada de línea contra Furia. Estamos opinando, tenemos derecho. Arranca Doma a la mañana contra Furia. Estamos hablando bastante bien de A mí me llega el sobre todos los fines de semana para que hablemos mal de... Convida entonces. Sí, claro. A mí me parece alucinante el combo de personalidad-imagen. ¿Te gusta el look? Sí. Sí, me encanta. Sí. O sea, podría haber una Barbie de este Furia, dije la vez pasada. Podría haber una Barbie tiene que rara ver de todo este mix que se hizo. Porque si ves sus redes, tiene un montón de looks, no solo este. A mí me encanta que se dio este permiso de ser como incomprensible para muchos. Me encanta. Ella es bruja, ¿sabías? ¿Eh? Y desde ahí, claro. Ah, por eso le gusta. Ella es bruja. Ella, se pone celoso porque ve otra persona en su lugar, en este caso Fede Flowers, y dice, Fede Flowers no destrozó a Lam, ahora está sentado ahí, no entiendo. Estamos entre todos. Pepe Ochoa. ¿Quién? ¿Qué bravo? Perdón. ¿Vos qué dijiste, basura de nosotros? Un palito contra Lam. Digo, yo me hago cargo. Todos los días nos tiran de todos lados. Sí, yo me acuerdo. Yo nunca. Yo me acuerdo. ¿Qué nos dijiste? En algún momento. Estuvimos acá en vivo, ¿qué dijiste? Bueno, obvio, en algún momento tal vez, qué sé yo, me hubiera gustado que me citen en alguna noticia que di. Y fue ¿por qué hicieras esto para que te citen? No. Porque, ¿te robamos algo? ¿Cómo? ¿Te robamos, ¿Te robamos algo? Te robó Pepe. Bueno, me parece No te fuma, Pepe. No. Me yo no quiero a Pepe, igual me cae bien, ¿eh? Ah, sí, al principio, lo voy a ser sincero, al principio no me caía bien. Ah. Pero cuando coincidimos en una nota, me iba a hacer una nota por el tema de Kenis Palacios en su momento. Es muy falso, me cayó muy bien. A mí, no, también, verdad, a mí también me dice un sol. Ah, Janina también. Sí, es verdad. ¿Qué dijiste, este ser de luz? No, bueno, a ver, varias veces nos te digo. No, yo te contesto, querido. Ah, vos le contestaste. Yo no arranqué nunca a darte. Yo te respondí. Sí. Por ejemplo, cuando pasó... ¿Dijiste el canchero? No, no, cuando pasó lo de... a ver, para que varias... Ya me acordé. Ah, varias. No te acuerdo. Pues yo trabajo en Gossip, en Net, y en un momento quizás vos habías hablado de Net. Ya que estamos como... ahí, ya que estamos ahí, te quiero decir que te crucé, perdón, pero te crucé un par de veces y miraste para otro lado. De verdad, te lo digo ahora. Es divino inventar gente y bardearla. Me parece que la que venía cargada de bolsas y me iba para otro lado eras vos. No, no, no. Yo venía con mi vestuario para hacer el programa. Y venía, yo te miré vos y vos fuiste a hacer quilombo a ese canal, Matías. Venías vos, tu séquito, pasaron... ¿Séquito? Yo soy séquito. No tengo a nadie. ¿Qué dijiste? No tiene séquito. Séquito. No tiene, pero no le alcanza ni para el quilombo. Tal cual. Estamos haciendo colecta para comprarle la comida del gato. Un cafecito. Yo te voy a conseguir un canje, ¿eh? Contra feudales tenés algo también. Te amo, Machuque. Ah, ¿también? En realidad, la puse como que tenía... No, ¿qué? No, que dije que eras corta y tenía como que... ¿Qué? No, no, esperen. ¿Qué? No, ¡es un jodido! Te había invitado antes. No, no. Lo que dije es que tenía poca paciencia al aire. Sí. Entonces, esto y lo puse... Se calienta rápido la nana. Ay, Dios. Yo sí, pero soy calentona de toda la vida. ¿Y de mí qué dijiste? Lo que había dicho de Janina. Y de vos lo que hice fue corregir. Me diste muchas veces en Twitter, en todos lados. ¿Estás llorando? Y de risa. Se emocionó. Se emocionó. Un pañuelito. Una de las veces cuando, viste que yo trabajo en Net, en Gossip, y hablaste del canal como medio ninguneándolo y medio como... Sí, pará. Vos sos el que le dijo mufa a Laura Ufa, ahora me acuerdo. Claro. Bueno, sí, le está pasando con la palabra. Es picante. Vale, esperen. Pero pará, ninguneo. Yo soy pro libertad, que cada uno diga lo que quiera. En sí, bueno. Pero, escúchame, Flowers, estaba muy ofendido a Pilar Smith con vos. Te amo. Era todo acting.
estaba ofendida una porque... actuación no, floja. Sí, para mí fue acting, sí. No, chicos, yo de verdad... Bueno, a ver, no, para mí Pilar te indujo a decirle algo malo a Laura. En absoluto. De hecho, me obligó a... Bueno, no me obligó a... pedir disculpas. A pedir disculpas, después lo charlamos fuera de cámara. No, este está todo el día buscando quilombo, léelo. No, entre. Yo te voy a decir algo. A mí me da todo acá el tiempo. Perdonamos todo, nos olvidamos, no sé, sí. Nos acordamos. Sí. Laura Ufo no se olvida más. Nunca más. Te hace la cruz para toda la vida. Sé que le llegó lo que yo dije, pero de verdad que... Te va a perseguir hasta el final. A mí me traicionó el inconsciente en ese momento donde estaba dando una noticia, hablando de ella. Y después, nada, me pidió que pida disculpas. Se te escapó el mufa. ¿Cómo? Se te escapó el mufa. A ver. ¿O lo pensás? Eso no se dice nada, de nadie no. Igual. Eso no se dice. Eso no se dice. ¿Pero por qué no, chicas? ¿Por qué no? No, 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 eso persona... le puede arruinar la carrera, la estigmatizás. No, porque persona, esas cosas ¿no? Se hacen de bronca sí. Y de cabrón o de cabrón. No, no. No, cuando no sabes qué decirle a la persona sí. O cuando no sabes cómo hacerlo concha, decís mufa. Exactamente. Tal vez es tu disculpe criterio, la expresión. Marisa, perdón. Disculpen la expresión. Pero ¿qué argumentos tenés para decir que... ¿Qué argumentos tenés para decir eso? Tan gran hermano, mira lo que mide. Claro. No, pero, ¿cuál? ¿Cuál sería el argumento? Furia estaría fuera. Claro. Sí, bueno, es verdad. Pero en realidad, bueno, a ver. No te equivocaste, tampoco es tan grave. Todos nos equivocamos. No, no, hay palabras que no tienen retorno. No se equivocó. No. Dice que no se equivocó. Chicos, lo sostiene. Yo te quiero defender de alguna manera. No, pero no hay caso. Te hundís cada vez más. No, yo defiendo mi postura y mi pensamiento. A ver qué. Contá. A ver, una cosa es lo que uno hable delante de cámaras y otra cosa es lo que se diga detrás de cámaras. Y tal vez en ese momento se me vino a un pensamiento, a una charla. Eso te lo dijo alguno de ahí de la mesa. ¿Cómo? Eso te lo dijo alguno de la mesa y te quedó. Sí. Sí. No, y te digo una cosa más. Digo, no me hagas hablar de tus pantalones cortos. ¿Por qué? ¿Qué tienen? No quiero. Trae los bajos un poco más. No, es más, lo dudé y yo dije, Matilda me va a matar. Ah, güey, sí. ¿Qué tienen los pantalones? Muy corto, no, ya no se dobla 3-4 veces. Igual, para ahí no alcanza para la cama. No, no es así. Claro, por ahí está pasando la mal como vos, Matilda. No. Pepe muere de un infarto en este momento. Se lo levanta porque cree que ya tiene otro. Y no. Es que una foto está el dengue. Bajamos acá con tu dengue. En Italia todos los tanos andan así. Con los ¿qué chicos? ¿Chicos no? 35. No, es un señor mayor, dale. Bueno, ya le tiramos dengue, todo, no nos queda nada. Vive, ¿algo más? Vivir. No estaba armado esto. Pero para eso. Todo culpa de Pepe. Tengo que reconocer. Está feliz. Sí, ¿cómo no? Flowers. ¿Cómo te llamas? Se la van. ¿Cómo me llamo? Yo Flores. Sí, Flores. Ah, claro, mira. El otro día me preguntó, ¿por qué Flowers? ¿Sos algo de Medina Flores? Sí. No, no, creo que no. En la facultad una vez alguien me dijo ¿y de Bobby algo característico. Y pensé, no sé por qué, se me bajó el espíritu de Pia Show. Dije, si Pia Show, ¿por qué no Fede? ¿Y quién te descubrió? Muy bien, muy bien. ¿Quién te descubrió? ¿Cómo? ¿Quién te descubrió? ¿Quién te llevó? ¿Cómo terminó? En realidad yo arranqué trabajando en tele, y debo ser sincero, con produciendo a Martín Lieberman. Y después alguien le dio... Un amigazo. Y después... Ay, ¿cuándo? Otro que queremos mucho. Lo ama la televisión. Hacía vivos en la pandemia. No me claro, Marta, yo te hice un vivo a vos. ¿Estás con Beto? Sí. ¿Y la criticaste a ella? Bueno, pero yo le di el vivo. Estoy con Martín toda la Rock and Pop. Yo te veo. Martín Scioli haciendo que paga la fiesta. Un rato con Beto también. Scioli nos odia cada vez que puede. El programa es lisérgico. No, y estoy, bueno, con Pilar Smith también. Ah. Y es la más mala de todas. Pilar. Sí. No, Pilar, bravísima. Amor, la, casa nosotras. La queremos igual. No, ahora voy a ponerme mucho a buscar todas las veces que me diste, porque yo te odiaba. Yo te quiero a vos, de verdad, te ya quiero. Sé que el me tema querés. Es que nos olvidamos acá siempre, los odios. Yo me olvidé. Sí. ¿Cuál es tu objetivo? Como tenemos odios nuevos. ¿Cuál es tu objetivo? Ser Janino la Tower. ¿Cuál es? Janino. La Tower. Bueno. Para trabajar la Tower es Mitch. Fede la Tower. La Tower. ¿Querés ser la Tower? Fede la Tower. Sí. ¿Cuál es el objetivo? En realidad, seguir trabajando en medio, haciendo espectáculos, que me encanta. Nada. Pero destruir, ¿hacia dónde vas? No le gustó lo de Mufa, no le gustó ir abajo. Con el tema de Mufa, ella nunca va a aceptar. Está bien, porque han cagado carreras con esta cosas, claro. Arruina carreras. La vida igual para todos hicimos cosas incorrectas en paneles de televisión. Está bien, pero con mucha liviandad, y hay que pensar a veces, uno puede agredir a alguien o decir cosas feas o hacerse canchero, pero siempre tenés que pensar un poquito antes. Pienso. Y no, no creo que cuando le dijiste eso a Laura Ufal... Sí. Yo no explicaste al final por qué. Bueno, porque es un pensamiento mío y evidentemente me traicionó el subconsciente. Pero ¿por qué es un pensamiento tuyo? A ver, yo quiero entender a las personas que dicen mufa al otro, claro. Qué es lo que les pasa por el cerebro por lo que en ese momento. Un rato, Marisa, no sé si me escuchaste cuando dije... A veces descuelgo, quiero que sepas no, que a veces descuelgo. No, de verdad, por esto que a veces hay cosas que se hablan delante de cámara y a veces detrás de cámara.
Y pero ¿qué tiene que ver? Decirle mufa a alguien es porque le trae mala suerte a alguien. Detrás de cámara. Y trabaja en programas de éxito ella. O sea, pará, me están avisando que vos dijiste también que yo te choreé la primicia de Ernestina. ¿Eh? No te choreé nada, atrevido. No. La persona que te lo dijo... Pepe, que te odia. Que disfrute, que se deje de joder. Pepe, porque no se va un boliche. Deja descansar, Pepe. No sé dónde está Nueva York. Está en Madrid. Que se vaya con Tinelli. Ya lo dije. Yo le dije a Pepe, llamá a Marcelo, que están los dos aburridos. Están al pedo los dos. Se junten a tomar un trago. O si no, vengan ustedes allá y nosotros vamos para allá a disfrutar de la vida. Claro. ¿Te puedo dar para que lleves un mensaje? ¿A dónde? Llévale a Daniela Pantano, un besito. Y a Claribel Medina. Que se calmen. Ah, que se calmen. ¿Te están dando? Sí, veo que no me llegan. Analicemos los looks de este programa. No. Analicemos los looks. No hay looks. ¿Cómo no hay looks? Es ilúxico. Ilúxico. Ay, qué linda palabra que inventé. Claribel nunca fue Angelita. Podría venir. No, me gustaría. Bueno, no sé si ahora que está... Bueno, otro día. Ay, tráela la semana que viene. Ahora que no viene Nazarena los viernes. Que venga. Un día viene Claribel. Si quiere venir, que venga. Podrían venir todas las brujitas. Llámenla para... ¿No tenemos Angelita para el viernes? Pará, que ya está ocupado todo el panel. ¿Qué onda las metemos? Ah, esperen, ya tenemos Angelita para el viernes. ¿Quién viene? Podríamos haber hecho un enigmático. ¿Quién? Tenemos nueva Angelita el viernes. Solo los viernes. Sí. Ah, para reemplazar a NASA, que por cuántos aceptada viernes son. Por el panel. Siete viernes en el Teatro Picadilly. Aceptada por el panel. ¿Me va a gustar? Nos va a gustar. Ay, para que va a estar al lado mío. Me parece que no. Mira, no sé. En medio. Lo estoy pensando si te va a gustar. ¿Quién es? ¿Y a nosotras? ¿Quién es? Yo la tengo al lado. A vos no te gusta nada. No me importa. ¿Quién es? Pero ¿quién yo no tengo que llenar la silla, no me importa. ¿Quién es? ¿Qué pienso? ¿Quién es? Ahora en un ratito les digo. Pero me quedó el otro enigmático, sin develar. Ah, sí. Y tenemos la nota con Betular, porque lo estuvimos haciendo torta justamente en las redes. No iba a decir otra palabra más fuerte, pero encontré esa. Sí, fueron dos de TikTok a lo de Betular. De mierda los de TikTok. Y lo destruyeron, que era caro, que era gomosa la comida. Sí, no sé. Tenemos el videito porque contesta. Primero el videito, a ver. Igual es horrible, es de cuarta lo que le hicieron. No, chica ni siquiera tenía aspecto de... pastelera. No, qué duro que estás como fumada. ¿Cómo pastelera? Sí, pero no tenés, para hacer esa crítica tenés que ser especialista. Desde temprano. Escúchame, escribe Zuller, te odia. ¿Silvia Zuller? Ah, sí, bueno. Te bloqueó. Vos tenés problemas con todas las palabras, tu amor. Nos llamamos muy bien con Silvia. Silvia es el amor. ¿Cómo vas a tener problemas? Sí, yo la regí, nos queríamos. Te odia. Yo la quiero en realidad. Bueno, viste que te bloqueó de todos lados, que sos un falso. ¿Por qué soy un falso? ¿Tenés problemas, Flower? ¿Cómo problemas? ¿Porque Silvia me bloqueó? Acá todos. Yo la quiero un montón. Silvia eso, muy bloqueadora. ¿Qué a mí no. Silvia me bloqueó y me desbloqueó. Lo habíamos hecho con un compañero, un productor de cuando trabajaba en Crónica. Porque algo dijiste. Hey, pasa que Silvia, si está todo bien y le decís lo mucho que la querés y de otras cariñas, está perfecto. Y un poquito. Pero cuando no le gusta una opinión pero así son las estrellas, le gusta. Te bloquea. Los elogios todo el tiempo. Sí. Por eso todos nos odian en este programa. Pero bueno. Sí. Hablamos con una de las mejores amigas de Tini. Ahora Janina seguro me dice que no es amiga. ¿Cómo se llama la chica? Carola. Es la mejor amiga. ¿Es la mejor amiga? Ay, por fin pegamos una. ¿Por qué me decís ahora, Janina? Nunca tenés nada. No, pero como vos sos la biógrafa de Tini. No, yo nunca tenés nada. Carola es la mejor amiga. ¿Quién es? ¿Cuándo negué algo de Tini? Me mata. ¿Sos Fede Flower? No. Te voy a llamar Fede Flower. Yo te voy a decir otras cosas. Hoy es días matales. ¿Todo esto qué pasa hoy, chicos? A Fede Flowers con Daniela Pantano. ¿Qué nombre más a Daniela Pantano? Basta, es que te la encontraste y bueno. Para joderte a vos te lo hacen. Tremendo. Carola, la mejor amiga de Tini, según Janina. Sí, de verdad. Sí, es verdad. Sí, es la mejor amiga de Tini. Pronto habla de su videoclip, habla de todo lo que le pasa a Tini. El 11 de abril sale el... 11 de abril. El sí, álbum. Hoy a las 9 salía el segundo tema. De Mechón. Ah, ¿ya salió? A ver, busco. Hoy a las 9. Ganas de levantarse. Y con la repercusión que eso genera, hacernos a todos pensar y hablar de salud mental, ¿no? Sí, obvio, obvio. Y más un referente como ella. Y es un poco lo que dijimos, como que qué lindo que una persona que tiene exposición pueda mostrarse vulnerable y pueda mostrarse como una persona de carne y hueso que es y que también lo mismo que le pasa a cualquier persona le pasa a ella y que mucha gente pueda relacionarse con eso y este mensaje de que no están solos y que siento que es muy importante para darlo para todo el mundo, la verdad. Total, mucha gente que la ama y se preocupa, no me quiero ni imaginar ustedes, los cercanos de verdad, la familia, los amigos, ¿cómo la acompañan? ¿Cómo es su círculo de apoyo, de contención?
Y básicamente estamos juntas siempre que podemos y somos muy unidas desde que somos muy chiquitas. Y nada, la verdad es que es muy importante tener un equipo de contención y gente que realmente te quiere bien y te quiere ver bien. Eso es lo más lindo. Y obviamente siempre uno desde su lugar hace lo que puede para acompañar y estar presente para ella, para la gente, obviamente, ¿no? Que no, nunca es fácil esos momentos y esas situaciones. Bueno, ahí estaba Carola contando un poco lo que le pasa a Tini. ¿Está de novia con Cachete, me decía? Ah, está saliendo. Ella trabaja en el streaming con Lola, Lizardo. Me gusta el programa de Lizardo. Y el día que... Está bueno, ¿viste? Sí. Está Sol Pérez también, ¿viste? Que hace lo acompaña él un rato hasta que se va a trabajar. ¿Está Zaira, Acuario? ¿Por qué la sacaron? Y Zaira teóricamente iba a estar un tiempo, se fue, iba a volver porque tenía las vacaciones pautadas. Como cuando se armó el streaming, que fue en diciembre, por ejemplo, Lola ya tenía vacaciones, o sea, cada una se le respetaron. ¿Todos viajaron y no volvió? No volvió. Parece que cuando le empezaron a escribir después las vacaciones ya no contestó más los mensajes. Y tiene pautado también hacer con ellos un programa de entrevistas, pero todavía no arrancó. Sí, y ella, quiero. Carola, en realidad, era productora, la subieron y la sentaron y quedó, está muy bien, Carola. Está muy bien. Y ahí hay, ¿cómo se llama el shipeo? Cacharola, algo así. ¿Cacharola? Cachete y Carola. Ah, Cacharola. Y ahí me di cuenta que había onda. Yo los cargué y ella me decía, no te lo quiero contar a vos porque lo vas a contar. Amor, acá estamos. Hasta acá llegamos. Y bueno. Están ahí como shippeando, no sé. Okay. Están sentados uno al lado del otro con cara de pelotudo. Le mando un beso a todos los pelotudos. Son hermosos. Son todos los amigos los dos. Me cae bien Cachete a mí. Los quiero a todos. El Cachete está en el streaming todo también. Todo grupo, sí, Cachete lo adoro. Son hermosos. Son 150 gran cantante, el Gordi. Cachete Sierra. ¿Cuánto? Como 7. Son como 200. ¿Qué dijiste? Un gran cantante, hizo el cantando. Sí. ¿Te acordás? Cantaba así. Cantaba así. Llegó y se atreva a tocar. Pero estaba, era grande. Qué raro tu micrófono. Fue uno de los participantes más importantes del cantando. Ojo que no vuelva el cantando este año, ¿eh? ¡Ay, ya! Mira. Ojo. Hablando de programas que vuelve Cuestión de Peso, ¿saben a quién llamaron para conducir Cuestión de Peso? Lo va a hacer Massachesi. Massachesi. Que le pía estar enojada, que ella dijo que era desde el día uno y que la desmintieron. No, dice cualquier pavada. La voy a desmentir. Yo la primisa en mi programa. Llamaron un montón. Quedó Massachesi. Al final del camino quedó Mario Massachesi, conductor del 13. ¿Lo promocionaron? Raro que deje el noticiero, un lugar importante. Sí, lo deja. Me encanta Massachesi. Que sea con vuelta. Que sea con vuelta. Porque todo lo que dejan en el noticiero después termina. No, me parece que no hay vuelta. Mirá, Luis Otero se fue, volvió. Le mando un beso a Luisito. ¿Saben a quién llamaron? Se van a morir con este nombre. ¿A quién? Para conducir Cuestión de Peso, al que menos imaginan del. Esto es muy enigmático. Sí pero estaba bueno. No lo van a adivinar nunca en la vida. ¿Quién? Yo les voy a pedir una lista de nombres. Alfa. No. Lo llamaron a Marcelo Polino. ¿Qué? Así como lo escucho. No me lo imaginaba. Marcelo Polino fue uno de los primeros nombres que pensaron para Cuestión. Igual no me disgusta, de peso. No, sería genial, Polino, imagínate. Es muy divertido, Polino. Aparte que come dos lechugas. Claro. Sí. Me muero. Nada. Claro. Nada. ¿Y no quiso, Marcelo? Marcelo no aceptó porque está con el teatro, con la claro. Tenía toda la temporada ya con de Radio, Mar del teatro, Plata, todavía no se fue de vacaciones. Claro. Y sigue, ahora se van, creo, hablé con Fátima el otro día, a San Juan. Bueno, hacen acá Movistar. Buenos Aires, el Movistar Arena, van a Uruguay, me contó, y creo que quieren ir a Miami también. Ah, todo el año genial. De gira. Pero y el teatro paga mejor que ¿tanto la tele? El teatro, pregunto desde la por muchos motivos. No, y más con un productor como Marín paga muy bien. Y siendo así que Polino fue uno de los primeros convocados y también le ofrecieron acá un programa para hacer con Marcela Tauro, con Marcelita, le mando un beso. Ah, mira qué lindo. Ayer fue el cumpleaños. Ayer estuvieron para volver con esa dupla, sí, los vi en Intruso. La hizo llorar. Sí, bueno, porque Marcel perdió a su mamá, el primer cumpleaños sin su mamá, tiene a la hermana lejos también. Pero bueno, no lo van a hacer juntos. No lo van a hacer por ahora. Uy, qué lástima. Y a partir del lunes cambia el programa de Matías Martín. Es el legado famosos. Viste que siempre cuando... Sí, porque le está yendo mal. Ay, Dios. Viste que siempre le transforman. Qué bien. De gente desconocida pasan. Le está yendo mal y... Sabrina Ravel, ¿a qué manera? El volantazo. Y Matías Martín... va una semana entera de famosos. Sí, eran... Uy, qué bueno. Matías Martín no tiene ganas. Malena Ginsburg va el lunes. Uy, no me lo pierdo. Va Matías Alé. ¿Y ustedes con quién van a la Mirta?
¿Saben? ¿La con mesa? El polaco. El polaco. Ah, ah, me gusta. Con Dalia Gutman. Ah, mira, Dalia. Mirá. Brenda. Y Brenda Snicker. Ah, qué lindo. No, Brenda Gandini. Gandini. Bueno, Brenda. 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 Gandini. Pero linda. Brenda Gandini. Está buena, no, Brenda está Gandini buena la mesa. Sí, está buena. Brenda Gandini es un amor, pobre, nos va a tener que aguantar. Lo voy a ver. Linda mesa. Dalia Gutman, que me cae muy bien. Dalia. Y el polaco seguro mentira que canta. Y esperemos que cante. Cuando que cante tu tema. Amor. ¿Volverá Lorna a cuestión de peso? Porque estaba ese rumor de que la querían para participar. Bueno, se pensó en un momento hacer versión famoso siempre cuando el último salvavidas es el famoso. Sí. Lo meten en el legado, lo meten en la adelgazada, todo. El famoso en un reality. Y no sé, para mí ya está. Limitado. Pero bueno, me sorprendió Polino en ese programa. Sí, a mí sí, también. Pero me gusta. No me lo imaginaba. Lo que pasa es que nadie les afectaba, verlo. Entonces empezaron a buscar y bueno. Es que hoy en día es un programa difícil de hacer. Sí, yo creo que sí. Sí. Con el tema de la cancelación, la gordofobia, cómo tratas a una persona con sobrepeso, no es fácil. Era muy agresivo cuestión de peso antes, los trataban de gordos. Sí, tiraban a los gordos al fuego. Claro. Y aparte, a la pileta con fuego. No, y los pesaban. Ha tenido bastante cuestionamientos. No, pero cuando te pesan y engordaste 100 gramos y te putean. Pero hubo cuestionamientos posteriores también. Porque es un padecer, me imagino que el que está haciendo... El tema de la salud es jodido para mí. Sí, pero no puede estar modificado el programa. Seguramente le van a dar otra... Pero Mario lo va a llevar muy bien, aparte Scott. Me parece que lo va a llevar, para mí lo va a llevar. Sí, va a coachear. Trabaja Colmillot y la mujer de Colmillot también. Ah, sí, mira. Pero por otro lado, ese programa consiguió la ley familia para que sea incluido. Es súper importante. Claro, por sí. Está incluido para que sea incluido. Porque era otra época. Cuando lo hacía Politi. Sí, Politi fue el... Claro, pero a la luz del tiempo, a lo mejor... Que se mataron con Cormillot. Pero aparte es hermoso esa pelea. Es verdad, obvio. Pero a lo mejor a la luz del tiempo, en aquel momento, era importante lo que se lograba y ahora ya medio como que no tracciona esas cosas. Creo que estaría bueno también... Quizás pueden buscar nuevos objetivos. Algunos ex participantes que lamentablemente cayeron nuevamente sobre peso, por ejemplo, en Retutu sé que varias veces lo vuelvan a la lucha. Seguramente. Estaría bueno que también los incorporen, ¿no? Creo que sí, y una ley que no existe, que existe y no se cumple, que tiene que ver con la ley de parece que se puede ampliar para muchos lados, ¿no? No vamos a regalar ideas tampoco, pero digo, siempre se habla de los gordos en cuestión no, de la peso. Ley no era eso. No se habla de la gente que no puede aumentar de peso, por ejemplo. Claro. Hay un montón de situaciones que tienen que ver con la alimentación. Claro. ¿Eh? Así que bueno, me quedó mi enigmático por resolver uno de los 25. Ay, Dios, en el día de hoy, pero antes de llegar al enigmático, vamos a ver algo que están haciendo en los colegios hace mucho tiempo, me roban a cada rato, así que les vamos a hacer el homenaje. Se divierten. Acá hacen LAM. Qué lindo. En quinto, en sexto. Hermoso. Toda la división hacen LAM. Miren cómo estamos arruinando generaciones completas. Completas, miren. Esto es LAM. Qué lindo. ¿Verdad que estás con Azurrado de primero, eh? No, todavía no. Mora, ¿es verdad que te comiste a Nahuel de segundo, eh? Sí. ¡Lam! Lo decimos los dos. ¿Qué? Hay chismas. Sí, hay chismas. Acá yo me levanté con ganas de seguir con el LAM. Sorpréndame con un LAM. Bueno, se rumorea que uno de tercero se hablaba con una de sexto. Se hizo el piola y el canchero y no le salió. Se hacía el ganador y a los amigos le negaba todo y después a ella le andaba rogando. Le contaba a todos los profesores lo que decía y no sé qué, que le decía de cantado y nada que ver. Necesito confirmar esta noticia y mirá que tenés espectadores por acá. A ver, están diciendo que boludeaste y pelotudeaste a una mina de sexto año. No. ¿No? Sí, sí, pero no. ¿Cómo es sí, pero no? A ver, comentame, contame un poquito, yo quiero saber el chisme. La vida. Pará. Oh, shit. Here we go again. Acá no te quemó ella, quemó otra gente. ¿Ustedes dos estaban en algo? ¿Se podría decir? Va, buena onda. Yo nunca tuve en algo. ¿No estuviste nunca en algo? O sea, estamos dos puntas distintas. Corte onda, tranqui, qué sé yo ahí. Y escúchame, ¿qué pasó que dicen que él te pelotudió a vos? Pasó que antes, cuando me habían hecho el LAM, me mandaron al frente, no voy a dar nombres, y después de eso como que se cagó todo, y después me habla diciéndome que había soñado conmigo. El mismo día nos juntamos en una plaza y me empezó a decir, ay, por favor, perdóname que estoy arrepentido, qué sé yo, qué sé cuánto. Entonces esto es un... ¡Lam! ¿Cómo andás? Bien. Atrás de cámara me dijo que tenía un chisme, ¿es verdad o no? Sí. Bueno, ¿nombre? Maite.
Maite, sorprendeme con algún chisme. Quiero caerme de culo. A ver. Sí, Micaela de sexto anda, se hace las armadas con todos y después le anda respondiendo de historias a todos los de tercero, diciendo el menor más lindo, le reacciona a todos. De bardo en bardo vamos pasando con vos. ¡Ay, más bardo! Bueno. ¡Ay, más bardo! Dicen que te haces la canchera. Te haces la canchera con todo el mundo y después andás comiéndote a pibes de tercero. Sí. Primero, me comí a uno que encima medio wiki el pibe. Segundo, ¿quién es la persona que lo dijo? Como para hablar. Maite de tercero. Ah, no, no, bueno, ¿qué quieres hablar vos? A ver. Seguramente se entera chismes falsos porque nada que ver. Entonces esto es un LAM. Dice que es chisme falso, pero acá está. Chisme falso y acá está la prueba. Acá tenemos a Mika. Y después Matías, de mi compañero, tiene que le puso en el cosito de preguntas el menor más chingado. Trucha, vos, trucha. Hay pruebas, te compromete. Acá sube, acá sube. No, se me vino, se me vino. Apareció en la... Escúchame, me acabaste de decir que era mentira y al final hay pruebas que te comprometen en las historias. Hay reacciones, hay mensajes. Ah, sí, pero eso no significa que yo me esté chamullando, que me esté hablando, que me haya comido. No es lo mismo. Esto es LAM con Quinto. Napo, tenemos un rumor sobre vos. Se anda diciendo que anda buscando por Quinto. Puede ser, sí. Ah, bueno. Bueno, acá tenemos a otro. ¿Es verdad que terminaste con Alma porque te hizo cornudo? Sí, es verdad. Bueno, acá estamos con Guido de Segundo Eco. ¿Es verdad que te ves internas en el curso? No, no, ninguna. Bueno, Angie, hay un rumor sobre vos. ¿Es verdad que te gusta Thiago Cruz de segundo año? No, si el que me reacciona al estrés es él. ¿En serio? Sí, boluda. Ok, estamos con las Fátimas porque dicen que hay un rumor. ¿Repetirían en Quinto? No. ¿Qué? ¿Repetirías en Quinto? Sí. ¿Estás seguro, Ramiro Scorbaniti? ¿Te querés poner de novio? Mientras está encaminando Bariloche. Se verá en el próximo capítulo. ¡Lam! Mandamos un beso a todos los chicos que nos arroban arroba el ejército de Alam. Manden más. Manden más. Qué divertida. Sí. ¿Hay algún programa que logre esto? No. Los que nos critican. Les mandamos un beso desde acá. Bueno, nos queda el enigmático del día de hoy. ¿Quién es la que va a realizar un trabajo que no hizo? Ya dije rubia, madre, primera rubia natural. ¿Rubia natural o de teñido? Es chiquita la rubia. Bueno, ya tiene edad de teñido, ¿no? Claro. Ajá. Rubia, rubia natural. Pero casi 40. Sí, claro. No, bueno. Nada casi es natural. Y claro. Sí, no. hizo teatro, hizo cine, hizo televisión, todos los rubros, reality, pasó por el Bailando. Programa de niños. Hizo un infantil. Un infantil. Donde ella era elenco, no era protagonista. Era ahí quedé medio. No podés, yo quedamos bollando ahí. Un programa muy exitoso. Sí. Ah, infantil. Mira. ¿Qué hizo? Mira. Era una tira. Que tenía que ver con su vida. Claro. Un poco, sí. Amor. Pero qué rápida que está. ¿Te pasó el efecto de la droga? Sí. Sí. Yo me drogué, querido. Yo fui la rapidez caminando. Pero no es mentira. Si vos me contaste lo del... Cuando fumaron con Diego Nam. Ah, bueno, pero no es drogadicta. Otro día la cuento. Un día la contamos. Nos fumamos un porro en quedaron doblados, Diego casi vio la muerte. Pero bueno, se lo vamos a preguntar cuando venga algún. Nunca había fumado, el pobre, lo obligué. Bueno, la experiencia que tenés que cosas vivir. Cosas que pasan. Para bancarte. ¿Quién es ella? ¿Quién? Es Dalma Maradona. ¡Me encanta! Dalma Maradona. Me encanta. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Ahí está, ¿cuándo viene Dalma? Que hace mucho. Pero no es rubia. Bueno, sí, cuando era ahí niña, no está rubia, re. Pero era re rubia. Tiene rubio. Sí, era rubia cuando era chiquita. No sabía. Para mí es castaña. No, es rubia. Bueno, era ahí rubia más castaña, de bebé. Pero siempre fue rubia. Rubio. No lo hubiese Quincho sacado. Pedo. Siempre fue rubia. Con sí, razón, Diego se droga, con razón. Yeah. Sí, todo. Me encanta, no, ¿qué es lo que va a hacer? Pelo, estoy segura. Este, Claudia. Ahora podría haberse le oscurecido. Bueno, pero Claudia fue la primera que lo sacó porque obviamente claro, la madre sabía. Claro. Sabía la información. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a hacer streaming. Sí. ¿Con quién? Conmigo. ¡Me encanta! Así que Dalma Maradona va a trabajar conmigo en Bondi, en mi programa. Muy bien. Bondi se llama el canal, les aclaro. Sí, no, sí. No, sí. No es tu programa. Bueno, programa entonces trae él acá. El programa de Beto tiene su nombre, el mío tiene ¿vos su nombre. ¿Dijiste el tuyo? No lo, decir, ¿no lo vas a decir? Todavía, no. A vos pero, te va a gustar. Escúchame, escucha. Que venga acá. Dalma. Y Dalma, sí, que venga acá. Pero me encanta el dúo. La van a tener me que ver ahí. El dúo. Me gusta. Sí, la vamos a ver. A mí pero me encanta. Fin de mes.
nos van a ver ahí. La amo. Juntos con otra gente. Está bueno. No es un dúo, ¿eh? No, okay. Somos aparte varios. Tiene experiencia en el rubro, es una piba. Hizo radio con, mucho tiempo. Con Cayetano. Me encanta. Bueno, le mando un beso a Dalma. Bienvenida. Teníamos este secreto guardado hace muchísimo tiempo. Qué bueno. ¿Cuándo firmó contrato la semana pasada. Y arrancamos fines de abril. Vos siempre la quisiste de Angelita. Siempre. Buenísima. Yo la voy acercando como puedo. La voy acercando. Quizás para el año que viene la tengamos acá. Fede, gracias. A ustedes, gracias. ¿Pasaste bien a pesar de todo? Sí, me divertí un montón, gracias. Bueno, vas a volver. Gracias. Pepe, estás despedido. No. Se bancó a todas las Angelitas. Pepe llora. Contra todas llora. Sí, no se la bancaría. Bueno, en el próximo bloque le voy a contar. Estuve con Laurita, estuve con NASA viendo la obra de NASA y Florimonte. Y estuve con el gran Brandoni ayer viendo Parque Lezama. Ahora les voy a contar, tenemos un poquito más porque tenemos último bloque. Volvió el último bloque después del corte. No usas pedido ya y preferís cocinar cuando te juntás con amigos. Mirá lo que va a pasar. Mientras cocinás, ellos se divierten. La anécdota con el famoso ni la escuchás. Y en el partido del sábado, otra vez sos suplente. Perderme lo mejor de la juntada, prefiero pedir. Pedido ya. Vale, tenés voz de locutora y me parece que está bueno que digas esto de Andes Origen, gestito. ¿Querés que lo diga? Sí. Comprando una rubia o una fresquita, la segunda te sale la mitad. Conmovedor. Impresionante, me acabo de enterar. Gestito. Casa de... 100% juego. 100% amor. 100% cuidar a los que más querés. Llevas mucho más cuando elegís a Judith. Llevas 100% limpieza efectiva más desinfección. Cuando realmente importa, confía en Ayudín. Framintrol es resveratrol suizo de máxima potencia. Te ayuda a reforzar tu sistema inmune y a proteger tu corazón y tu memoria del paso del tiempo. Y ahora también nuevo Framintrol Energy. Resveratrol, ginseng, ginkgo, guaraná, magnesio y vitamina B3 para ayudar a potenciar tu rendimiento físico e intelectual. Nuevo Framintrol Energy. Te cuidas, te energizás. Dale un plus a tus días. Sumales Vitamin Way, la línea de suplementos nutricionales ideales para complementar tu dieta y tus rutinas. Elegí verte bien. Elegí sentirte bien. Vitamin Way, un estilo de vida saludable. Información importante sobre la caspa. Muchos piensan que mientras la caspa no se note, está bajo control. Si la caspa va y viene, es síntoma de que el hongo sigue ahí. Alivia la irritación, picazón y descamación con Triatop, el shampoo formulado con ketoconazol, un activo capaz de atacar el hongo de la caspa. Abrí los ojos, no es saludable tener un hongo adherido a tu cabeza. Triatop, el especialista en caspa. Poet te da un doble beneficio. Fragancias intensas y duraderas con esa limpieza fácil y efectiva que buscas. Poet, sentí tu casa. Descubrí Poet Alegra tu Día y disfruta más tu casa. No usas pedido ya y preferís cocinar cuando te juntás con amigos. Mirá lo que va a pasar. Mientras cocinás, ellos se divierten. La anécdota con el famoso ni la escuchás. Y en el partido del sábado, otra vez sos suplente. Perderme lo mejor de la juntada, prefiero pedir. Pedido ya. Un comprimido diario. Millones de cabellos fuertes y sanos. Llegó a Minoterapia Advance. Un tratamiento superior, único 2 en 1. Anticaída más fortalecimiento y crecimiento. Potenciado con hierro. Aminoterapia Advance. El único anticaída 2 en 1. Y ahora también nuevo Aminoterapia Advance Shampoo. Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom, se encienden miles de oportunidades. Como crear tu propia app, tu primer laburo y esta clase imperdible. Conocé más en nuestra web y encendé tu talento. Telecom. A mí lo único que me funciona es Agarol. Soy de las que cayó del lado de no poder ir al baño. Lo acepté y punto. Me convertí en una probadora de productos. Probé todas las marcas de laxantes. La única que me funcionó es Agarol. No me preguntes qué tiene, pero siempre puntual. Nunca tuve que salir corriendo al baño. ¿La ves así? Y no podés creer que esta capsulita tenga tanto poder y haga tan bien. Unidosis en cápsulas blandas para un alivio controlado. Agarol Gel Caps. Con Armonil se puede. Natalia, los hijos.
¿Qué tema? Veía la ropa del colegio tirada y explotaba. Te entiendo perfectamente. Armonil me generó como un efecto dominó positivo. Y de a poco pude volver a ser yo. Armonil te va a ayudar a controlar el nerviosismo, la ansiedad y la irritabilidad. Con Armonil, no estás solo. A ver, Ramírez, ¿usted qué piensa? La verdad, ¿eh? La verdad... La verdad, profe, es que las barritas Flow Cereal tienen ingredientes que puedes ver. Pedacitos de fruta y almendras. Pero almendras enteras. Flow Cereal. Déjate llevar. Mirá cómo tengo los poros. Vení que lo vemos mejor acá. Con el paso del tiempo, los poros se agrandan y se hacen más visibles. Es todo falta de elasticidad. Mirá. Ah, sí. Vagovit facial. Re. Vagovit Pro Lifting refina los poros, porque su vitamina A aumenta la producción de colágeno, devolviéndole tu urgencia a la piel. Y en relación al precio y la calidad, difícilmente encuentres algo así. Descubrí Vagovit facial. Yo soy Juan. Pero mis amigos me dicen el último, Juan. Bueno, el último. Ah. Bueno, el último. Bueno, el último. Buscapina es Buscapina. Y es dúo. Doble acción que alivia el origen del dolor para que no vuelva. 40 años cuidando la panza, Zapán, pancita de los argentinos. Desafiamos a Roberto a poner a prueba la protección superior de Rexona en un entrenamiento intenso. Veamos si muestra marcas de transpiración en sus axilas. Protección comprobada. Rexona 72 horas. Protección superior que no para. Un comprimido diario. Millones de cabellos fuertes y sanos. Llegó a Minoterapia Advance. Un tratamiento superior, único 2 en 1. Anticaída más fortalecimiento y crecimiento. Potenciado con hierro. Aminoterapia Advance. El único anticaída 2 en 1. Y ahora también nuevo Aminoterapia Advance Shampoo. Cándida vaginal, ¿tuviste alguna vez? Sí, obvio. Tuve ardor, picazón y molestias, pero no sabía cómo se llamaba. ¿Y cómo lo resolviste? Con el Vaquer. Esta chica sabe. Nos pasa seguido, ¿no, Doc? Las infecciones vaginales son tan comunes como un resfrío. Les pasa 3 de cada 4 mujeres. ¡Wow! ¡Qué datazo! ¿Por qué no se habla más de este tema? El Vaquer cápsula de un día, óvulo o crema y adiós a la cándida vaginal y a un super precio. Vaquer, de Laboratorio Elea. Ahora, con sus compras desde la app YPF, participan por viajes a Estados Unidos junto a un acompañante para alentar a la selección. Más compras, más chances sumás. Qué lindo ser hincha de Argentina. Descargate la app de YPF. ¿Tu antitranspirante irrita tu piel? Proba el nuevo Dove Men Care. Con 72 horas de protección y un cuarto de crema humectante que cuida tu piel. 72 horas de protección sin irritación. Cabello hidratado y ligero. Demuéstralo. El Viv Hidra Hialurónico. ¿Qué hay detrás del Viv? Una tecnología exclusiva. Su fórmula con un shot de ácido hialurónico actúa alrededor de la fibra capilar para formar un escudo protector hasta 4 veces más de hidratación. Hidra Hialurónico de L'Oréal París. Nadie hidrata como el Viv. Lo valemos. Si un barman está sirviendo cerveza sin alcohol, ¿es realmente un barman? Claro que sí. Un Stella Artois sin alcohol con el mismo sabor de una Stella no suena real, pero lo es. Encontrá la entada. No usas Pedido Ya y preferís cocinar cuando te juntás con amigos. Mirá lo que va a pasar. Mientras cocinás, ellos se divierten. La anécdota con el famoso ni la escuchás. Y en el partido del sábado, otra vez sos suplente. Perderme lo mejor de la juntada, prefiero pedir. Pedido Ya. Mañana, a la tarde con Karina. Historias reales que superan a las novelas. Mañana, 16:15, solo en América. ¿Querés arrancar el día con noticias frescas? Muy buenos días. Información útil. Vamos rápido porque hay de todo. Y sin perder la sonrisa. Llamó Raúl a Viv pidiendo que le vuelva la pincha. Entonces querés BDA. Arrancá con Buenos Días América 2024 con Fabián Doma, tu compañía ideal para empezar el día. Mañana a las 6:45 AM, solo en América, siempre en vivo, siempre con vos. Y Cif tiene un nuevo aerosol desinfectante que elimina el 99,9% de virus, hongos y bacterias. Está buenísimo porque vienen en lata de aluminio 100% reciclable y su fragancia es biodegradable. Gracias, Cif. Y gracias, Marixa, que tienes también el producto. Ingresa en simons.com.ar y encontrá la mejor promo para este otoño. 50% de descuento off con envíos gratis a todo el país y hasta 12 cuotas. Además, si elegís un Beauty Rest, Simons te regala 2 almohadas Intelligent. ¿Qué esperas para renovar tu descanso? Simons, para descansar en primera clase. Los sueños son inspiración. Ahora, ¿existe el sueño perfecto? Con Beauty Rest de Simons, soñar lo imposible es el primer paso para hacerlo posible.
Simmons. Descansa en primera clase. Easer Benny te da la potencia que necesitas donde vos. La necesitas potenciar tus productos con nuestros motores diseñados según tus necesidades. No lo pienses más. Potencia tu industria con Easer Benny, paneles solares, bombas para agua, equipos de ventilación y motores eléctricos para todo tipo de aplicaciones. Easer Benny es potencia renovable, calidad argentina que llega a todas partes. Easer Benny, 80 años de calidad argentina. Motores eléctricos y electrobombas para todo tipo de usos. Ventilación domiciliaria o industrial y soluciones eficientes en energías renovables. Potencia tu espacio. Easer Benny, potencia renovable. Gritaste de la emoción, tomaste frío, cantaste sin parar y tu garganta no da más. Tenemos la solución, caramelos antibióticos Fecofar. Fecofar, mirá. Caramelos antibióticos Fecofar, la solución celeste y blanca con acción antibiótica y potencia anestésica para el alivio del dolor de garganta. Somos Fecofar. ¿Querés que tu bebé duerma sequito toda la noche con Pampers? Eso es posible gracias a su centro ultra absorbente que le brinda hasta 12 horas de protección sin importar cuánto se mueva. Pampers para una noche entera de sueño. Probalos. Para el nieto. Ahí va, directo. Claro. Claro que sí. Chivazo. Vamos a mandar un par. Celi Energy es el verdadero alfajor premium sin TAC porque es el primer alfajor. Este no lo llega a nadie, pues se lo comen acá. Sin gluten, creado a base de harina de frutos secos. Probalos en sus distintas variedades, rellenos de dulce de leche y también dulce de membrillo. Creados y elaborados por nutricionistas, Celi Energy te acompaña en tu momento dulce y sin TAC del día. Seguilos en Instagram como @CeliEnergy. Y si querés ser distribuidor, ingresá a CeliEnergy.com para más info. Celi Energy, un alfajor diferente. Guárdenme algo. Bueno, el fin de largo metí teatro, familia, amigas, comida, deporte, todo arranqué total. Con mi querida Nazarena Vélez y Gladys la bomba tucumana, la robé mal en todas las historias. Me muero, lo hiciste a propósito. Se arroba Gladys, la primera Gladys que me apareció. Decime la mañana. Y la gente me decía, boludo, no, esta es la bomba, no es Florimonte. Se lo merece Florimonte. La tengo tan acá, atragantado. Para mí lo hiciste acá. Vos lo hiciste a propósito. No. Sí. Pasó. Coincidimos que Gladys es una conchuda, pero la rompe. Sí. Pero la rompe, ¿o no? No, la rompen las dos. Están bárbaras. Sí, las dos. Vayan a ver la comedia donde está en el Piccadilly. Voy a ir. En el Piccadilly. Qué bueno. Viernes y sábado y de gira. Ahora este domingo nos vamos a La Plata. Las cosas que se dicen arriba del escenario. Sí, qué bueno. No es que improvisan, es la letra, pero no, en el momento parece que son ellas. Parece que se odian. Sí. Se odian. Sí. La peluquita de Florimonte me... Ah, la viste, la tristeza de los... Pirincho. Es la misma que usaba solita. ¿Cuánta letra? Igual. Con razón estabas estresada. Sí. Mucha letra. Sí. Nunca tuviste tanta letra en tu vida. No, y tanta letra y todo el tiempo el personaje como tan arriba. Sí, muy fino. Físico. Claro, eso hace. Terminás agotada, me imagino. Sí. Con razón te clavas esas milanesas después de esta pastilla. Ahora me entendés vos. Ahora sí, 5 gin tonic después de esta. ¿No saben el desgaste que es la obra? Vayan pero no a verla. Que bueno, más. No Fer que estaba, más. Fer estaba. Sí, también. Sí. Para mí es una Nazarena distinta. No la van a reconocer. Obvio, actriz, que hay que ir a verla porque es otra cosa. Totalmente. Para mí es un papel consagratorio. Ay, serio, gracias, te amo. Para gracias. Vos y para Gladys, porque a Gladys tampoco la vemos haciendo este tipo. De trabajo, claro. Siempre la vemos más en la faceta humorística. Humor. Que tiene su parte teatro, humor, teatro. Pero es teatro serio. Aparte vos ¿no tiene momentos dramáticos? Cuando tiene esa que se pone loca y le empieza el... es mortal. Ah, vos la viste. Claro. Es mortal. Aparte me sentí reflejada en grandes momentos. ¿Con cuál de las dos? ¿O con las dos? ¿Cuál de las dos? No, por momentos, con las dos. Porque habla de un conflicto entre hermanas y cosas que pasan en el medio que no voy a develar. Sí. Pero bueno, se empiezan a revolear cosas. Mucha realidad. Con la lengua y con las manos también. ¿La calabró? Sí. ¡Ah, no! Claro. Más o menos. ¿Cuánto dura? A mí se me pasó volando, no sé, dura una hora y cuarto, una hora y veinte. Ah, hay que estar una hora y cuarto ahí arriba, ¿no? Sí. Tiempo judo, aparte solita. Sí. Muy linda la escenografía, así que vayan a verla al Piccadilly. Gracias. Me encantó. Y vayan a ver a Laurita también, que la vi el lunes, voy en orden. El lunes la fui a ver a Laura, que se lo había prometido. También una comedia musical para Laura, un mega desafío, otro mega desafío, porque ya hizo varias, pero acá está muy como pasó
en su primer musical, muy sobre ella, toda la obra. Ahí está La Costa, también estuve chusmeando después con ellas cuando terminó la función, con el gran Mario Pasic. Están todos bárbaros, la verdad. No, ahorita la verdad que hizo una carrera impresionante. No, talentosísima. Impresionante. Me dijeron que ella, no Ángel, porque le pregunté y le gustó, pero varias personas que fueron me dijeron que está increíble. Ay, quiero ir. Que el talento que tiene es A mí no me supremo. Sorprende porque y de la verdad conozco del primer día, pero... Es para rescatarlo. Crece. No, pero canta toda la obra. Hay mucha gente con talentosa que... en Showmatch, sí. Pero ella como tiene que ángel. Con su carisma sí. Y con todo lo que hizo... No, bueno, pero ella para el musical era especial. Sí, pero ella estuvo siempre... Hay que tener el don de ser no, protagonista ella, también, sí. Que no es para cualquiera. Y ella estuvo siempre enfocada. Viste que fue una lo chica que... Hacer, sí, sí. Que no quería ser conductora no o bailarina. No se detenía en los kilómetros. Ah, igual es buena conductora. Se... No, pero digo, ella no tenía tanta cosa. Ella le encanta el baile y le encanta la comedia. Y siempre lo hizo con Sugar. Y nada la distrae, otra. ¿Viste? No. Como que sí, tiene un norte. Claro, a mí eso bueno, es muy rescatable. Bueno, esto es comedia musical, pero el desafío para cantar al lado de todos los que hacen comedia musical de toda la vida, sí. Porque en general con las comedias musicales vocal, trabajan ¿no? siempre los mismos. Sí. Y están muy preparados para eso y tienen mucha exigencia. Qué bueno por ella. Vocal, Pasic, es un crack total. Le mando un abrazo. Está Nico Villalba, que se baila todo. Bueno, Laura baila, canta. Los bailarines son conocidos por bailando todos. Del bailando hay algunos, sí, sí. Bueno, Fede Salles, que Nico Villalba estaba ahí, talentoso. A mí me encanta Fede Salles, me encanta. Sí, bueno, es bárbaro. No voy a spoilear tampoco, pero bueno, tanto Fede como Santi Raimundo, que son los protagonistas, la rompen. Ahí está Tirota. Tirota, yo en esta tirota. En esta escena. Vayan a verla también. En este caso, el Liceo lleno. Me sorprendió de todo lo que vi el fin de semana, que todos los teatros estaban llenos. Sí, qué bueno. Y no fui a funciones de invitados. No. Fin de semana largo con... Gente real. Sí. La calle. Gracias gente la que calle. Pagó. Había mucha gente llena. Sí. Pero llegada de turistas sería o sí, puede sería ser. Bueno, había mucha gente, sí. Del interior. Del exterior. Hablé con un montón de uruguayos, de paraguayos, de gente de Chile. Ángel. El chileno que estaba al lado, ¿lo escuchaste vos? Sí, que te dijo, ¿por qué te sacan tantas fotos? ¿Qué haces vos que te sacan tantas fotos? ¿No te conocía? Eso fue en la obra de NASA. Que tuve la suerte de encontrarme a Laurita Búfal. Y le tuviste que decir, porque soy un conductor de televisión. Sin amor. Y claro, él, pero tuve que explicar. Igual es una pregunta, ¿qué le dijiste? Y no, ¿y qué sabes? Si sos argentino y estás ahí en el teatro y la gente te pide fotos, sos famoso. Chileno, bueno, no, pero si vos sos argentino y sí, estás en tu país. Sí. Y pero todo le el mundo intrigaba saca por qué. Fotos, sí, claro, bueno. Si eras futbolista, la gente, claro. Sí, futbolista, le iba a decir. Sí, tranquilamente. La próxima le digo. Tranquilamente. Escúchame, juego al básquetbol, soy el hermano de Ginóbili. Primo de Messi. Sí. Y después fui a ver anoche también, ya martes terminando el. Con todo. Me encanta. Sí, me encanta. Hacía, no iba desde la pandemia. Sí, claro. A mí me pasa al teatro, que me agarró un poco de cosa ir a encerrarme a los teatros. Lo había visto Brujas, creo que fue el último que vi. Un beso para Moria, que hablamos también. Fui a ver a Brandoni, que bueno, la vi espectacular. Cuando ¿no? se estrenó Parque Lezama hace 10 años, ya llevan más de 1.100 funciones, hicieron temporadas. ¿Algún también, retoque en la original? En España. No, creo que no. Creo que la obra es exactamente la misma, tanto Brandoni como Blanco. Todo el elenco está muy bien, pero ellos tienen el peso de la obra. Y lo que sí me sorprendió, que no lo conocí, es el Teatro Politeama, Es maravilloso. De cero, nuevo, es Broadway. Maravilloso. Ay, qué lindo. Teatro, bueno, hermoso. Me encanta. La qué gente bueno que fascinada lo llenen. También. Aplauso, ovación. En este qué dupla, caso. Qué dupla, ¿no? Súper actores. También, pero bueno. Hermosa. Mucha gente comiendo, mucha gente en la calle corriente. Ay, mucho, sí. Bueno, lugar genial. Para qué bueno. Genial para nosotros. Como las qué buenas épocas. Sí, bueno. Sí, bueno. Por suerte. Ahí se ve todo lo que mueve la industria del mundo del espectáculo, sí, ¿no? Claro. Más allá de todas las... controversias y peleas. Más allá de todo, la gente tiene ganas de ir al teatro, sí, claro. Y va, por suerte, a ver estos tres buenos espectáculos. Voy a seguir viendo, a ver si encuentro alguno. Y aparte vienen de Paraguay, de Uruguay, de Chile. Y también quiero decir algo, que quizás no lo sabe mucha gente, que en el CCK también hay muchos espectáculos gratuitos. Sí. Yo fui el otro día a una recorrida que también hacen gratuita y era una peña de folclore llena de gente un domingo. Yo decía... Bueno, hay un montón de centros culturales que tienen bueno, espacios ahí, gratuitos. Ahí es muy lindo. Ahora está cambiando de nombre. Es muy lindo. Sí. Viste que hacen el homenaje a Gasalla ahora. Sí, pero ahora se llama CCB. ¿Ah, sí? Sí. Centro Cultural de la Vanguardia y después cuando salga la ley van a poner el nuevo... A mí me llegan los mails. El nuevo nombre. Me lo crucé a Leo Cifelli también que me invitó. Leo Cifelli estaba haciendo lo de Gasalla. De Gasalla. Sí. Pero vamos a estar acá al aire, así que no voy a poder ir. No. Bueno, gracias a Seiko, como siempre, por mis relojes, a las Margaritas por los productos de belleza, a ustedes por aguantarnos siempre. Todos los santos días, así todos los putos días, todos los santos días. Se quedan con Ferdente, como siempre, pegadito al lado. Chao.